ido los equipos en mención, o sea, la selección peruana de fútbol. Hay ambiente, no se llenó el estadio, lamentablemente, no sé, de repente el público no estuvo de acuerdo en pagar 20 soles popular, porque las demás tribunas sí creo están llenas de diplomas. Así es, efectivamente, Miki, hay un público que ya está enfervorizado en favor de la selección. Creo que Perú tiene la gran posibilidad hoy de dar un buen paso. Perú forma con Julio César Valerio en el arco número 1. Número 2, Manuel Marengo. Con el 4, Percy Olivares. Número 5, José Pereda. Número 6, capitán José Soto. Número 7, Norberto Solano. Con el 8, Juan José Jayo Legario. Número 9, Flavio Maestri. Con el 10, Roberto Palacios. Número 11, Pablo Segarra. Y con el número 13, Germán Carti. El técnico, el señor Juan Carlos Obitas. Los suplentes en Perú. Número 12, Miguel Miranda. Con el 3, Alfonso Dulanto. Número 14, Jorge Soto. El 15, Julio Rivera. El 16, José Carranza. Número 17, Paul Comínguez. Con el número 18, Juan Carlos Básala. Vamos rápidamente a la alineación uruguaya. Si en caso antes sale Perú, cortamos la alineación para luego volver con la misma. Adelante. Está saliendo al gramado de juego, el árbitro ha venido a apurar al equipo peruano y en estos momentos, Miki, Julio César Valerio se apresta a salir al gramado de juego. Estamos con el comisario Hildo Neja, de nacionalidad brasileña, que está observando esto. Acá podemos observar con la cámara de José Mercado la salida del equipo peruano. Ahí está Julio César Valerio esperando a sus demás compañeros. Podemos observar al señor Javier Blanco, miembro de la Comisión Francia 98. Más atrás, Roberto Palacios. Viene ahí también Juan José Jayo Legario. Está Pablo Segarra, Manuel Marengo. Está José Soto, capitán del equipo peruano. Todos bastante confiados y optimistas en sacar adelante este resultado. Pablo Segarra, Manuel Marengo. Todos se dan el aliento respectivo, Miki, para este trascendental encuentro entre la selección de Uruguay. Ahí están las palabras. José Soto, vamos a ganar esta noche frente a Uruguay. El público está gritando Perú porque lo ve por la pantalla del tablero, la transmisión de Panamericana. Escuchamos a los muchachos. Así es, Miguel, en estos momentos ya se apresta a Pepe Sota a repartir los banderines respectivos y escuchamos lo que dice. Pepe Soto, todo el Perú está escuchando. Tres churras por Panamericana y la selección de Perú. ¡Vamos, Flavio, vamos! Está saliendo Uruguay, hemos visto. Ahí estamos, nos quedamos con Perú. Últimas invitaciones de Oblitas a Maestri. Ahora sí van llegando todos. Ahí va saliendo el Perú. ¡Sale Perú! Una cortina de una luz fuerte que
sirva como una puerta a una luz de clasificación para el Mundial. Así es, Miki, creo que eso se está viendo en el mundo entero y habla de la capacidad organizativa de nuestro país, de nuestra gente. Creo que la fiesta es espectacular, por lo menos el entorno no puede ser mejor. Ojalá en el rectángulo verde de juego Perú demuestre su capacidad, sea capaz entonces, de acuerdo a lo que ha venido rindiendo, de obtener los 3 puntos que serían fundamentales en nuestras aspiraciones legítimas de asistir al Mundial de Francia. Alineación del conjunto uruguayo, si es posible, antes de los himnos. Uruguay forma de la siguiente manera: número 1, Robert Siboldi; con el 2, Héctor Rodríguez; número 4, Gustavo Méndez; con el 6, Gonzalo de los Santos; número 7, Marcelo Romero; con el 9, Daniel Fonseca; número 10, Pablo Benguechea; con el 13, Óscar Aguirre Garay; número 16, Diego López; con el 18, Tabaré Silva; con el número 20, Álvaro El Chino Recoba; el técnico, el señor Roque Gastón Mampoli; suplentes en Uruguay, número 12, Fernando Alves; el 5, Tony Gómez; con el 8, Marcelo Saralegui; con el 11, José Pietro Patio; número 14, Carlos El Pato Aguilera; número 15, Andrés Martínez; número 17, Sergio Manteca Martínez. Roque Gastón Mápoli ahí con los uruguayos en la cancha dando indicaciones. Primer plano del conjunto uruguayo. Miki, sí, escucho. El comisario Vildo Nena lo ha invitado al señor Mápoli a abandonar la cancha y a ocupar su banco, su lugar en el banco de suplentes, pero él parece que se va a quedar para entonar los himnos ahí al costado de su elección. Bueno, ahí está la selección peruana, el Chorri saludando. En fin, a la izquierda el último. Vamos con los árbitros, la tanda arbitral. El árbitro principal, el señor Espandiar Bajarmás, árbitro asistente Jorge Reyes y Alto Nagui, el cuarto auxiliar Brian Hall, el comisario Hino del Hildo Nejar de Brasilaterna, es estadounidense. Hino uruguayo. Aparentemente el himno nacional uruguayo se habrá llegado a un acuerdo, no sé, a ver si me informan, por favor. No está programado, Miki, porque ya la banda se está procediendo a hacer los últimos movimientos antes de abandonar la cancha. Los jugadores uruguayos inclusive ya abandonaron su posición también, ya están calentando, y aparentemente después del retiro de la banda va a comenzar el partido, Miki. En este momento está el sorteo de los capitanes Benguechea de Uruguay y José Soto de
se cambió todo el protocolo. Normalmente iba el himno del equipo extranjero, luego el equipo nacional, por eso apenas escuchamos el sonido a la distancia dijimos que era el himno uruguayo, pero solamente se ha tocado el himno peruano, que sonó lindo, más lindo que nunca, con el canto del público muy fuerte. Y obviamente, ahí está la postal del recuerdo de los capitanes, no se ha tocado el himno uruguayo, teniendo una silbatina y para evitar cualquier problema. De acuerdo, creo que el asunto es que no se caiga en alguna falta de respeto hacia el himno, que es un símbolo nacional para cualquier país, en este caso el uruguayo. Estamos listos, creo, a instantes de la iniciación del encuentro. Esperamos, pues, la serenidad en la mitad de la cancha de Perú. Creo que poblato de hombres es el director del terreno, con la proyección de Solano por derecha, de Olivares por izquierda, con los respectivos relevos que tengan que hacer tanto Jairo por derecha como Pereda por izquierda, para poder permitir la salida de los laterales con calma. Pero tiene que buscar que desde el primer minuto dominar las acciones, controlar la pelota, tenerla, asegurar la posesión, volcarse en campo rival y empezar a generar situaciones una tras otra, con proyecciones, con centros, con jugadas a ras del piso, con pases a las espaldas de los laterales, con jugadas de relevo, con toque en primera, con remate media distancia, con todas las variantes habidas y por haber. Perú se tiene que volcar y encontrar el camino del gol frente a una selección que tiene individualidades muy importantes. Creo que cualquiera quisiera tener en una alineación propia jugadores como Bengochea, como Fonseca, como el mismo Álvaro Recoba. Pero en materia colectiva Uruguay no ha funcionado. No hay motivos para pensar que tenga que funcionar del todo bien hoy tampoco colectivamente. Entonces hay que sacar provecho, tomar las precauciones del caso y en todo caso asegurar con el apoyo del público la posibilidad de los 3 puntos. Hay problemas en la banca uruguaya, mucha gente dice, ahí está Roque Gastón Máspoli. ¿Qué pasa, Gerardo, o quién está por ahí? Miki, lo que pasa es que el señor Roque Gastón Máspoli quedó sentado en una silla que está un tanto distanciado del sitio oficial que podría venir a ser el Banco de Suplentes de Uruguay. Por eso el comisario Hildo Néstor, acompañado del cuarto hombre, están invitando a toda la banca uruguaya a ponerse atrás del Banco de Suplentes para que pueda comenzar el partido. En caso contrario, parece que no va a poder ser así. Pero los uruguayos están acatando cortésmente todo. Bueno, el primero que lo hizo, y creo que hace bien, es Francescoli, o Francescoli, como quieran decirle. Y lo único que quieren, creo, que no haya más de lo debido y que se ponga atrás del lugar oficial. Bueno, son cosas que a veces no se ve, pero por televisión, pero Panamericana está en todos los lugares del estadio y esperemos que esto no desconcentre a nadie. Flaco, ¿puede desconcentrar esto o los jugadores ya ni cuenta se dan en la cancha? No, ya los jugadores están ahorita pensando de qué manera enfrentan el partido. Lo que decían hace un momento es muy cierto. El equipo tiene que tomar la iniciativa, el equipo tiene que manejar a los ritmos del partido, Miki. Olvidarse ya de lo externo, porque en estos momentos en el campo son 11 contra 11 y son ellos los que tienen que entrar a prevalecer. Correcto. ¿Qué Miki pasa? Sí. Bueno, y ahora le toca a la banca de Perú. Justamente el cuarto hombre, el juez oficial, está viendo qué cantidad de componentes hay en el seleccionado peruano. No había ningún problema, nos costó y ya se viene retirando. Queda casi todo dispuesto para este trascendental partido, Miki. Adelante. Todo esto se debe a que en más de una ocasión se han visto, ¿no?, problemas, broncas surgidas en la pista lateral a la cancha, en la pista adyacente. Ya se han visto en varias ocasiones, inclusive con gente de prensa, con el cuarto hombre, entre las dos bancas. Puede generarse, puede ser, digamos, el punto de explosión en el cual se genere, pues, una gresca que desde todo punto de vista es desagradable. No creo que vale la pena tomar las precauciones del caso, son solamente segundos los que se han invertido en esto. Y ahora sí, el árbitro va a bajar más, es Pandián, de nacionalidad, reitero, estadounidense. Va en un instante, Miki, a dar las órdenes para el inicio del encuentro. Correcto, el partido según estaba programado para las 20 horas. Va 5 minutos de retraso del partido. Se pone la pelota ya en el centro, va a mover, creo, la selección peruana. Así es, va a mover Perú. Valerio va a defender arco que da Tribuna Popular Sur, el portero Siboldi, arco que da Tribuna Popular Norte. En Panamericana Televisión, el relato de Miki Rospiglio. Pitazo inicial. Empieza a correr las ilusiones para el Mundial de Francia 98, la tiene Valerio. Bombazo en profundidad, salta Maestri, quiere pivotear, la pelota sigue su curso y se va al saque de fondo primero del partido. Panamericana ya está en Francia 98. Busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza, es su derecho. Cervesur, tecnología de líderes. Come fútbol, sueña fútbol,
toma Coca-Cola, la bebida oficial de la selección peruana. Nuestras tasas siguen bajando, ahora hasta 12%. Hipotecasa, el crédito que se adapta a ti. Banco de Crédito, siempre contigo. Intentó por ahí Uruguay, hubo falta, se cobra. Otra vez el conjunto uruguayo por intermedio de Los Santos. La pelota en el área peruana, sale Pepe Soto. Viene marcando Fonseca, despeja Soto, Olivares, Fonseca, cuidado, sí, Olivares evita problemas, saca, retoma por ahí el Méndez, intenta Uruguay, Pepe Soto, sigue Soto, deja para Jayo, intenta Jayo, lo venía marcando por ahí Romero, espacio vacío, gran pase, se va el maestrito, arranca Solano, la tiene el maestrito, se agarra, va Pablo, busca Maestri, pase anunciado. Sale bien por ahí, Aguirre Garray, quiere hacer un pase, pelota que se va al lateral pegando en un peruano para el conjunto uruguayo. Este domingo a las 10 de Deportes por Panamericana. Esté siempre comunicado y seguro con Celular 2000. En el Perú, donde quiera que estés, Radio Panamericana está contigo. A la hora de la gripe, yo sí sé, cada 12 horas. Se cobró una falta, Félix Zúñiga. Así es, Miki, bastante fuerte la entrada del jugador uruguayo y bien el árbitro cobrar la primera falta a favor del equipo peruano. Se va a cerrar el partido. Acá está la repetición de la jugada en mención, por supuesto, cuando quería salir la selección peruana. Ahí viene la traba, se viene cobrando rápidamente. Cancha uruguaya, la para por ahí el jugador recoge. Rodríguez, intenta Perú, viene el centro. Centro pasado que venía buscando, pero mucho, no podía, imposible que llegue Maestri. Sale por ahí Méndez, tiene Méndez, lo marca Palacios, hace presión Perú, quita pelota Maestri. La tiene Flavio, engancha, sigue, tiene que tocar, suelte. El rebote lo viene tomando Palacios. Rota para Percy Olivares. Sigue Percy, número 4 en la espalda. Va Percy, sigue Percy. Puede echar el centro, viene el centro. Ahí en el corazón del área de Rodríguez, cuidado el rebote. La llegada del balón, lastimosamente Perú se pierde la primera opción clara. Sigue el fútbol, la tiene el Chorri, va Perú, se agarra, intenta para pegarle, va por la derecha, no enganchó, sigue, lo viene marcando, el árbitro no cobra nada, vengo Echea, Fonseca, sigue Fonseca, atrás para Silva, boca ahora para Méndez, Fonseca, lo viene marcando por ahí, Percio Olivares, quita pelota, sigue Daniel Fonseca, ahí banderín en alto, a favor del conjunto peruano que vio Gerardo Flores. Fonseca le pegó a Percio Olivares, tiro libre que ya se cobró a favor de Perú. Sigue el fútbol, va saliendo Pablo Segarra, cayó Pablo Segarra, ¡paul! Se cobra rápidamente, se va a perder un contragolpe, no hay tiempo para nada. La pelota de del Chorri, intenta ahora por la derecha el maestrito, mete el centro, va Flavio Maestri, sale el portero y embolsa el esférico. Sí. Luego de esa jugada, Percio Olivares lo vemos tomándose el puño izquierdo, ojalá que se recupere, lo vemos. Que tiene cierto dolor en la mano. Adelante, Miki. Va despejando el conjunto peruano. Defectuoso el cruce de Marengo. Lo cubren bien. Se va Uruguay. Recoba. Mete el centro. Va la pelota en el área. Percio Olivares. Falta de Fonseca. No cobra el árbitro. Sigue por ahí. Sale Marengo. Pena Fonseca. Saque de fondo. Panamericana ya juega el Mundial de Francia 98. Afíliate a AFP Nueva Vida. Con el respaldo y servicio del Grupo Santander. All Spice, tiempo extra de protección. Head and Shoulders, cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. ¿Qué le pasó a Olivares, Félix Zúñiga? Lo tuvo que entender Quispe, Miki, el doctor Aparicio, porque se estaba quejando, como lo dijo Raúl Romero, de la mano derecha de un fuerte golpe con Fonseca. Creo que ahí se notó que Uruguay está regalándole un cuarto de cancha a Perú. Y creo que Perú debería aprovechar en salir jugando con la pelota, no al pelotazo, no tirándola de Valerio desde el fondo para evitar que los uruguayos ganen en el juego aéreo, que es su costumbre. Tiene que salir jugando Perú con la pelota desde atrás, por las bandas, a ras del piso. Sigue el fútbol, Palacios para Olivares, Olivares para el jugador Pérez, Pérez para el Chorri viene tocando para Carti, se va Perú adelante, la tiene el maestrito Solano, la mete en el área, va a salir el portero, Siboldi antes que todo el mundo en bolsa. Saca rápidamente, Bengochea, Olivares, Méndez,
Bombazo para Fonseca. Pepe Soto. Lateral para Perú. El Ronco Gámez tiene Ronco de noche todos los días a las 11 en Panamericana. Nuevo papel higiénico Gala se pasa de vueltas. Presto Barba de Gillette, la desechable oficial del Mundial Francia 98. Vamos Perú con el cielo de Daigu, un auto ganador como el fútbol peruano. Daigu Motor, la nueva fuerza. Perú, sin embargo la pelota se va a lateral. Se cobra rápidamente, la pelota entra en el área. Intenta Carti, sale bien primero la defensa uruguaya. La quiere para Jallo, no puede ser, escapa lateral para el conjunto uruguayo. Después del partido, el mejor noticiero del Perú, 24 horas. Hazte millonario con el superpozo de La Finca, que este domingo juega 2,5 millones de soles. Línea de oro Nicolín, un tesoro en boca de todos. Vuele donde vuele, vuele en Aerocontinente. Nacimos para volar. Comentario de Eduardo Malajes en Panamericana Televisión. Sí, sorprendente lo de Uruguay, Miguel. No pensábamos que fuera a arriesgar de esa manera. Hace una línea en el fondo de 5 hombres, pero salen hasta 3/4 de campo, como dijo bien Eddie, regalándole prácticamente un gran sector de terreno de juego a Perú. Pero eso puede ser contraproducente. ¡Quedó Olivares en el centro! ¡La pelota! Quedó por ahí, rechazó bien la saga. Insiste Perú, la tiene Pablo Segarra. Fallo Legario, se paró el público en las tribunas, Edín Cárdenas, Félix Úñiga. Si es Miki, se paró para celebrar ese tanto que casi llega. Se va el Chino Pereira, intentaba, sale bien a Cruce Méndez. Limpiamente sale el lateral uruguayo. Le hace recordar a Diogo, Moreno, lateral, de buen toque. Bombazo a larga distancia, cuidado. Ay, viejito, ¿dónde estabas? Panamericana ya está en Francia 98. Busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza. Es su derecho. Cervesur, tecnología de líderes. RPP Noticias, te informa primero. Nueva pasta dental Aquafresh, completa protección para toda la familia. Por el sector derecho, tiene libertad Solano por ese sector y tiene que aprovecharlo Perú. Muy buena la jugada, tocó pelota para Palacio, fue por culpa de el centro. Fue penal, mira cómo la agarra. Vale el reclamo de Fabio Maestri porque efectivamente hubo contacto en el área, pero bueno el intento de Perú y bien Maestri en el juego aéreo también. Eduardo Malaje, ¿qué te pareció? Bueno, sí, lo que decíamos, Miki, juega con esa línea de 5 al fondo, pero cuando desdobla, cuando sale y aparece Solano por la derecha, llega claro, llega solo, porque no hay nadie que lo tape. Insiste el conjunto peruano, se baja Jallo Legario, bombazo para Pablo Segarra, la para Segarra, va con el 11 en la espalda, busca Chorriano, engancha, lo traban, no, juega la pelota, dice el árbitro, el esférico va para cancha peruana, Pepe Soto, jugamos exactamente primero 8 minutos del primer tiempo, 0 para el conjunto peruano, 0 para el conjunto uruguayo, eliminatorias para el Mundial Francia 98, Marengo cambia el sector, Percy Olivares, marca Bengoechea, más rápido Olivares, sigue Percy, se arroja Méndez con más criterio para la marca, lateral para el conjunto peruano, Teledeportes este domingo en Panamericana a las 10. Come fútbol, sueña fútbol, toma Coca-Cola, la bebida oficial de la selección peruana. Nuestro plazo se sigue alargando, ahora hasta 25 años. Hipotecasa, el crédito que se adapta a ti. Banco de Crédito, siempre contigo. Esté siempre comunicado y seguro con Celular 2000. ¿Qué pasó ahí, Gerardo? Al momento que Siboldi saltó a agarrar la pelota, golpeó involuntariamente la espalda de Flavio Maestri, acusa el impacto al delantero peruano y en este momento lo van a atender. Es que cuando viene el centro y Flavio pilla, está pidiendo, va a correr y miren, cuando viene la pelota, se voltea. Va la pelota, ahí se voltea Flavio, ¿ven? Se voltea al ver la carga del portero o la cantidad de gente. O sea, no fue a buscar la pelota. Y le cayeron encima, Siboldi buscando el balón, obviamente sin intención, se notó. Golpeó a Flavio que ya se recupera y ojalá siga entrando y siga buscando esos balones aéreos con tanta valentía como lo ha hecho hasta el momento, porque
porque en una de esas jugadas puede llegar el primer gol de Perú. Lo han vendado Olivares, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, Miki, lo vendaron por el dolor que acusaba. Sigue el fútbol, la pelota es para el conjunto uruguayo. Buen taquito por ahí de Recoba. Sin embargo, la pelota la vuelve a tomar el conjunto peruano. El Olivares, Palacios, se va a Perú. A la derecha está libre, sigue Palacios. Sigue Chorri, sigue Chorri, sigue Chorri. ¡Va el Chorri! Le quitaron la pelota. Va el esférico en la defensa uruguaya. Se demoran en salir. ¡Faul! Dice el árbitro. Se cobra una falta que dio Gerardo Flores. Yo vi falta de Carti contra Tabaré Silva, que intentaba salir jugando. El Izúñiga. Enganchó Carti a Tabaré Silva y bien el árbitro en cobrar la falta. Se lleva Uruguay, Recoba la viene metiendo en el área peruana. Sale Manuel Marengo y la echa el lateral. Hay que tener cuidado con esos pelotazos largos de Uruguay. Son rápidos para ejecutar los tiros libres. Siempre Fonseca está libre en algún sector. También hasta el momento en la cobertura, tanto Marengo como Soto. Pero ojo con esos pelotazos largos porque puede encontrar ciertos espacios para moverse la delantera uruguaya. Insiste Perú, sale a la marca de Flavio Maestri, el jugador Diego López, 16 en la espalda, lateral para el conjunto peruano, 0-0 el partido, transmite Panamericana Televisión para el mundo entero. Las eliminatorias para Francia 98. Maestri viene buscando el fondo para el maestrito Solano de Boca Junior. Se va el maestrito, hace el pase, buen callejón. Lo viene buscando el Chorri, puede enganchar, no engancha, va el Chorri, falta. No lo cobra así el árbitro. La pelota la viene buscando ahora Bengoechea. Y eso sí cobró Gerardo. Se cobró falta de Javier, pero hay que ver también, dice que el árbitro no está cobrando la excesiva cantidad de recursos con los brazos. Estos son los defensores uruguayos para desestabilizar a nuestros jugadores. Y eso creo que también se debe castigar. Sigue el fútbol, va por ahí Uruguay, pelota en profundidad, corre Fonseca, engancha, cuidado, lo marca Marengo, sigue Fonseca, va a echar el centro, pega en Marengo, echó el centro sobre la marca, se equivocó Fonseca, buena marca de Marengo, corre ahora por ahí el jugador Tabaré Silva, pelota lateral, se cobra rápidamente, agiliza el juego Perú, le quiere dar más movilidad. La tiene por ahí Carti, entrega para Pereda, la tiene el chinito Pereda, arrastra para el Chorri, puede abrir a la izquierda, Palacios, por detrás de la jugada Olivares, va para él, sigue Percy, lo viene marcando Méndez, sigue Percy, ya lo pasó, Méndez, enganchó bien, salió con la pelota, lucha Olivares, cayó Olivares, el público pide foul, que vio Gerardo. Yo vi falta, pero el árbitro no cobró nada. Quitó Pablo Segarra, la tiene Pereda, atención, pase Callejón, Flavio Maestri, peligro. Quiere entrar, no puede girar bien el centro. La pelota lanzada fuera del área. Momento de angustia. La tiene Recoba. Pita el árbitro, le dije. Le dije, pita el árbitro, foul para el conjunto uruguayo. Recuerden, 24 horas inmediatamente después del Perú-Uruguay. En todo el Perú, gana respondiendo. Yo escucho Radio Panamericana con todo. A la hora de la gripe, yo sí sé. Cada 12 horas, gripa C. Los boletines de la superintendencia de AFP lo confirman. AFP Nueva Vida, la más alta rentabilidad desde el inicio de operaciones. Olivares al lateral, el público aplaudiendo y alentando a los peruanos. Se va Flavio, le puede pegar, le puede pegar, le veo ángulo. Que había posibilidad de remate. Sí, 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 Miki, pero lo preocupante de este sector izquierdo, que lamentablemente no se observó, cuando Flavio se abre para sacar el disparo, aquí a la izquierda el marcador, el lateral de este lado, le pega prácticamente un codazo a Pablo Segarra. Parece que el árbitro, siguiendo la jugada, no lo observó, pero hay que tener cuidado con eso. Y Juan Carlos, ¿cómo ha reaccionado, Miki? Véalo usted. Muy molesto. Sí, sí, porque justamente el cuarto hombre ha visto claramente la jugada y le reclamaba, que ahora se le acerca y le dice que no se acerque. Es increíble estos jueces americanos que nos han mandado. Viene el centro, la pelota queda por ahí. Atención entonces, vuelve a insistir Perú. Saltan, queda la pelota en el área uruguaya. Va a salir rápidamente ahora el conjunto uruguayo de cualquier manera al saque de fondo. Recuerden, el ronco todas las noches a las 11 por Panamericana. Vamos Perú con el cielo de Daibu. Un auto ganador como el fútbol peruano. Daibu Motor, la nueva fuerza. Javelin Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. Old Spice. Tiempo extra de protección. El fútbol sigue. Otra falta más que se cobra a favor de Uruguay. Que no existió, Miki. No existió. Bueno, sigue el fútbol. La viene tocando ahora el conjunto uruguayo. Recoba la pierde. Muy habilidoso Recoba. La tiene Chorri Palacios.
Busca Flavio Maestri. Enganchando a Flavio. En callejón para el Chorri. Lo viene marcando. El árbitro que dice que no hay nada. Que no hay nada, no puede ser posible, Miki. Nosotros estamos frente a la jugada. Y vimos cómo Aguirre jaló a Palacios. No quiso sigue jugar. El fútbol. Ahí se va Olivares. Se va. Se va Percy Peligro. Viene el centro. Viene el portero Siboldi. Preocupante hasta el momento lo del árbitro. Por un lado. Por otro lado, importante en Uruguay solamente lo de Álvaro Recoba. Buen jugador, toca bien la pelota, un zurdo importante, con mucho talento. Insiste Perú, le puede pegar, no le pega el Chorri, atención. Ya lo viene marcando. Ahora sí, larga distancia. Intentaba el maestrito Solano. La pelota va para Flavio Maestri. Solano, Maestri, se va Perú. Le gana Bengochea. ¿Qué pasó por ahí? Cuidado. Tabaré Silva le dio con todo a Norberto Solano. Tarjeta amarilla merecida por el uruguayo. Con pelota o sin pelota. Con todo, Michi, prácticamente. Por eso la mala intención del uruguayo fue sancionada con esa tarjeta. Aquí amarilla. Vemos la repetición. Ahí la para Solano. Le da con todo. No, fue a pegarle, no fue a la pelota. Bueno, si no cobraba esto, ya tenía que traer a comentar al doctor Salinas aquí, ¿eh? Muy fiel a su estilo el futbolista uruguayo. Muy fiel a su estilo. Poco con la pelota, mucho con el rival. Aquí el esférico lo viene jugando el conjunto peruano. El tiro libre para el conjunto peruano. Atención, 2-4-5 hombres peruanos en el área uruguaya. Viene el centro. Intentaba Olivares. No puede. Otra vez Perú al ataque. Vuelve a rechazar la saga uruguaya. Acá bien por ahí el jugador Rodríguez. La pelota la vuelve a tomar Bengochea. Peligro. Se va Fonseca. Toca para el jugador Recoba. Peligro está en el área. Marengo que marca. Queda la pelota por ahí. Peligro. Bengochea. No. No puedo creer cómo falló ese gol. Yo tampoco, Miki. La verdad que por varios segundos nos quedamos muy rápido de Uruguay. Creo que lo veníamos advirtiendo, cuidado con la salida, pelotazos largos del cuadro uruguayo. Hay ciertos espacios en la defensa de Perú descubiertos y se están otorgando ventajas. Ahora llegó con toda la ventaja Bengochea, increíble, realmente increíble. No hay palabras para describir lo que se ha perdido el número 10 uruguayo. Eduardo Malasco. Se apuró, Miki, se apuró. La pelota le dio el bote, le picó mal y cuando él quiso bajarla, lamentablemente le pegó con la parte exterior. La tiró arriba, para felicidad de todos nosotros, ¿no? Ahora hay que aprovechar este momento. Psicológicamente tiene que golpear a Uruguay a haberse perdido un gol así. Y Jairo tiene que tener más cuidado para los balones, Miki. Correcto. Vamos a ver entonces. La pelota la viene buscando Perú. La tiene Pereda. Paul y con tarjeta tendría que ser. De todas maneras, el árbitro simplemente Gerardo cobra foul. Increíble, Miki. Apenas le llama la atención a Marcelo Romero, pero vimos claramente cómo le golpeó la pierna derecha a Chino Pereda y apenas le llamó la atención. No sé, no, pero lo veo al árbitro y me viene a la memoria el doctor Salinas, ¿no? A pesar que no muchos tuvieron con sus declaraciones, pero el hombre tiene experiencia. Atención. Hay un tiro libre para el conjunto peruano. Miki, sí. La indicación era que aprovechen cuando Solano sube, porque aparentemente nadie hace la cobertura ahí. Atención entonces. Le va a pegar Solano seguramente. O Pepe Soto también le puede pegar de larga distancia. Y él es especialista en el remate en larga distancia, en línea recta. Atención, Solano. Ya se vio la intención. La va a parar Segarra. Solano otra vez. Recoba que se adelanta. El árbitro muy contemplativo. Ahora la para. Pepe Soto le pega. Les dije, ya estaba muy clara la jugada. Fuerte remate de Soto que rebotó en la barrera. Maestri. Viene el centro, sale el portero. Paul. Se cobra antes que llegue la pelota una falta. Todas las noches a las 11, el ronco de noche. Head and Shoulders. Cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. Nuevo papel higiénico Gala. Se pasa de vueltas. Presto Barba de Gillette, la desechable oficial del Mundial Francia 98. Pepe Soto, yo creo que más afectado a Perú ese gol que falló Uruguay, están un poquito desconcentrados. Recién están tomando pelota, más que a Uruguay. La viene buscando ahora el Chino Pereda. Toca rápidamente, se agarra, Maestri, intenta Flavio, sale con la pelota dominada del conjunto uruguayo, era Bengochea, viene tocando al medio, busca ahora a Recoba, intenta y no puede, busca finalmente el sector izquierdo,
se despeja rápidamente Gonzalo de los Santos. La pelota la tiene Perú. Ese es el jugador Solano. El maestrito le pegó. Quitó Uruguay. Se va Recoba. Sigue Álvaro. Deja uno, deja dos. Limpiamente Jairo Legario quita pelota. El chino Pereda toca y toca mal. Recupera Méndez. Achica la cancha. Va Olivares. Pelota lateral que favorece al conjunto uruguayo. Sede Deportes todos los domingos a las 10 por Panamericana. Hazte millonario con el super pozo de La Finca. Este domingo juega 2,5 millones de soles. Línea de oro Nicolini, un tesoro en boca de todos. Más destinos, más frecuencias y la tarifa más económica. Aerocontinente, nacimos para volar. Intenta Uruguay, pierde en pelota, recupera Perú Focarti. La tiene Jairo, abre para el maestrito. Ahí va Solano, sigue el maestrito, toca para Flavio, un poquito corto, sin embargo reacciona bien Solano, engancha y toca, no arriesga pelota, hace bien, no hay que perderla, hay que tenerla siempre. Rota Perú, buscando el espacio en claro, busca Maestri, intenta Flavio, no se voltea, no lo deja tampoco Aguirre Garay, lo sigue marcando, saca hacia atrás, Solano, mete el centro. ¿Qué pasó? Después del partido, 24 horas, el mejor noticiero de la televisión peruana. Busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza. Es su derecho. Cervesur, tecnología de líderes. RPP Noticias, te informa primero. Nueva pasta dental Aquafresh, completa protección para toda la familia. 20 minutos, o 21 para ser exacto, del primer tiempo. Transmite Panamericana Televisión, 0 Perú, 0 Uruguay, se va Perú, bombazo en profundidad. Un poco desconcentrado Perú. Me parece que está siendo algo intrascendente la presencia de Carti hasta el momento. Le falta a Perú un hombre en ofensiva que haga algo distinto a lo que hace Maestri, que vaya por afuera, que vaya por las bandas, que acompañe en una ocasión a Olivares, que acompañe en la otra ocasión a Solano. Eso es lo que aseguraba Juliño con su presencia. No lo tiene Perú, quizás una alternativa podría ser más adelante. Julio Rivera, ahora lamentablemente se produce un problema ahí en el campo. Bueno, Olivares que se le va encima, se viene de Boca con un jugador uruguayo. Tranquilo, Percy, tranquilo. Más necesitamos tus energías jugando al fútbol que renegando. Y hay que tratar de no caer en eso, Miguel. Eso es lo único que hace favorecer a los uruguayos, porque desconcentra al equipo peruano. Palabras de Eduardo Malajes, futbolista internacional peruano. Acá la pelota la viene buscando la gente uruguaya. Saltaba por ahí Daniel López. Va el maestrito Solano, nadie va a buscarlo, no lo acompañan. Sigue maestro Solano, toca ahora para Percy Olivares. El esférico es para Percy, va encarando, tiene que rozar pelota. Pereda, marca bien la zona Uruguay, los espacios en blanco. La tiene Jairo, lo busca Segarra, se va Segarra, Daniel López. Quiere quitar pelota, insiste Perú, la tiene Maestri, la mete en el área, peligro, se va, el maestrito enganchó, puede ser el centro, va al centro, pegó en la gente uruguaya y el esférico se pierde el tiro de esquina para el conjunto peruano, Gerardo Flores. Por el tiro de esquina que la echó Tabaré Silva y ahora va Roberto Palacios, le gustó la falta. Atención señores, banca peruana, como todos, esperando un buen resultado. Le pega Palacios. Gracias, viene el centro del Zorri, la pelota sale del área. Pereda, insiste el chinito, va buscando la pelota, lo viene marcando, le quitó Diego López, sin embargo la pelota se va al saque de fondo para el tiro de esquina para el conjunto peruano, segundo consecutivo. Va Palacios otra vez. ¿Qué dice la banca, Félix? Ahí todo tranquilo ahorita, Miki, después de algunas faltas que no cobra bien este árbitro norteamericano. Correcto. Atención señoras y señores, le va a pegar Palacios, el chorrillano Palacios, intentaba con Pereda, ya no se arrepiente, le va a meter en el corazón del área, viene el primer palo, Siboldi muy alto, despeja de puños, la viene parando Méndez, juega con Fonseca, va a salir Uruguay peligro, le roba pelota Solano, se va Perú, va el contragolpe, se demora Pereda, viene el centro, vuelve espectacularmente el portero Siboldi y la echa el tiro de esquina Gerardo Flores. Otra vez, tercero consecutivo, esta presión de Perú, atención entonces, le va a pegar el chorrillano Palacios, 0-0,
0-0 el marcador. Toca hacia atrás, busca el Chino Pereda, va el Zorrillano por detrás de la jugada, la pone ahí, le va a pegar Solano. Saque de fondo, Teledeportes todos los domingos a las 10 por Panamericana. Nuestras tasas siguen bajando, ahora hasta 12%. Hipotecasa, el crédito que se adapta a ti. Banco de Crédito, siempre contigo. Come fútbol, sueña fútbol. Toma Coca-Cola, la bebida oficial de la selección peruana. Vamos Perú, con el cielo de Daewoo, un auto ganador como el fútbol peruano. Daewoo Motor, la nueva fuerza. Uruguay, era el maestro Iván Márquez en los comerciales. Acá la pelota la viene buscando la gente uruguaya. Corre con todo por ahí Recoba. Va a llegar, parece, llegó. Cierto desequilibrio, es el centro. Es increíble, qué potencia física este jugador para llegar a esta pelota. La figura de Uruguay hasta el momento. Lo mejor que tiene este cuadro, que como dije anteriormente, juega mucho con el rival y poco con la pelota. Se agarra, mete el bombazo, Siboldi, dice Palacios. Siboldi antes que todo el mundo, Atenas el esférico. ¿Qué dice Roque Gastón Máspoli o su asistente Gerardo? Su asistente es el que más insiste, Miki, el que aproveche cuando Solano sube, porque aparentemente ahí Perú no va a tener la cobertura y por ahí se recorta Álvaro Recoba. ¿Qué insiste Solano, el maestrito? Tocó y tocó mal. O más bien se anticipó la saga uruguaya, para ser exactos. Héctor Rodríguez anticipó, despeja y la toma Perú otra vez. Vuelve al ataque el conjunto peruano, que tiene más tiempo la pelota en su poder. La tiene el Chino Pereda, abre a la derecha. Tiene que seguir abriendo Fayo Legario para el maestrito Solano, que va a devolver. Ahí va la pelota para Fayo Legario. Insiste ahora con Solano. Va Solano, Maestri. Sigue Flavio, ya giró, sigue Flavio, deja uno, deja dos, no puede más. Sale ahora con la pelota Aguirre Garay, va con la pelota dominada. Le pega horrorosamente mal, la tiene Solano, la mete en el área. La bajan bien de cabeza, despeja ahora Héctor Rodríguez, que rústica la defensa. El contragolpe para Uruguay, se va Fonseca, lo marca Marengo, lo engancha. Sigue Fonseca, cuidado, insiste, no pudo. Un detalle. Cuando Perú estaba atacando con Maestri con la pelota en su poder, había dos defensas de Perú frente a dos delanteros uruguayos. Eso es desequilibrio defensivo. Tiene que haber siempre un hombre más en defensa que los hombres que están en ataque. Brillante lo de Recoba en el toque en primera, Fonseca. La pelota la viene buscando el conjunto uruguayo. La tiene Fonseca y le pega mal Fonseca. Está jugando alejado de su geografía en la cancha. Él normalmente, por lo que lo conozco, juega más metido en el área, pero Uruguay, por el sistema que está haciendo o por la táctica empleada, juega un poquito más atrás y ahí no es tan efectivo. Pero no hay que descuidarlo. Era Segarra, viene buscando a Jayo, Jayo para Pereda. Pereda va a tocar en cualquier momento, lo hace y lo hace mal. Insiste la selección peruana, se metía Maestri. Despejan lateral para el conjunto peruano. Atención, jugamos ya 27 minutos y medio. 27 minutos y medio del primer tiempo. 0 para Perú, 0 para Uruguay. Transmite Panamericana Televisión. Olivares. Juan José Jayo Legario. Número 8 en la espalda. Sigue Jayito. Gira. Del espacio en blanco. Lo busca Pereda. Olivares abre la cancha por atrás de la jugada. Pelota para él. Viene el centro en primera. Segundo palo. Intenta Flavio Maestri. No se fue la pelota. Sigue el fútbol. La tiene el Chorri. Se va a meter en el área. Sale de la misma. Pelota para Maestri. Va Flavio. Insiste. Engancha. Sigue Flavio. Intenta. No puede. Despeja con todo el lateral que pertenece al conjunto peruano. No sé cómo va a quedar el marcador al final del encuentro, pero qué feo juega Uruguay. La pelota la viene buscando el conjunto uruguayo. La echan al saque de costado. Atención entonces. El lateral es para el conjunto peruano. Número 7 en la espalda, Solano. La tiene Palacios. Solano entrega ahora para Jayo. Jayo viene buscando para el Chino Pereda. Pereda viene buscando a la izquierda para Olivares. Le pareció jugada peligrosa, Gerardo. Muy fuerte esa pierna peligrosa de Gustavo Méndez. Y se agarran ahí prácticamente boca a boca con Olivares, que el árbitro a tiempo para. Correcto. Un poquito eufórico Percio Olivares. Claro, molesto por esta entrada. Debe calmarse, se entiende la molestia, pero debe calmarse. Los uruguayos buscan la provocación a todo momento. Y Juan Carlos les aconseja que se calmen todos sus pilos aquí en la banca de Perú. Gracias, Raúl Romero. El
público reacciona bien el centro, Maestri, la pelota queda por ahí, la tiene Olivares, la levanta, media vuelta, no puede, incómodo, la tiene por ahí Carti, tampoco puede, Flavio puede abrir, sale la defensa uruguaya, lo venía haciendo por ahí Tabárez, lo viene el centro, peligro, sale Siboldi, calcula Siboldi, atenaza Siboldi, hoy estamos transmitiendo el partido Perú-Uruguay, sigue el fútbol, la viene buscando Solano, otra vez la pelota por el conjunto peruano. Es un ataque y defensa a favor de Perú. Sorriano. Olivares. Se va Percy. Por detrás de la jugada ya no. Estaba Segarra. Sigue Percy. La individual sigue Percy. Saque de fondo. Que fue Gerardo. Yo vi que en última instancia la tocó Gustavo Méndez. Correcto. Panamericana. Transmitirá el Mundial de Francia 98. Esté siempre comunicado y seguro con Celular 2000. En el Perú, donde quiera que estés, Radio Panamericana está contigo. A la hora de la gripe, yo sí sé. Cada 12 horas, gripa C. Se va Uruguay, Bengochea juega con Recoba. Sigue Bengochea, va Pablo, engancha. Sigue Bengochea, cayó, nos pita el árbitro. Sigue Bengochea, el mismo se para como lucha. Le deja un codo en alto, el árbitro dice que no hay nada. Ahora la pelota la tiene Chino Pereda. Insiste Pereda, sale algo angustiado. Le quita pelota a Recoba, cuidado. Insiste, devuelve para Pereda. La vuelve toda la normalidad. La tiene por ahí, se agarra. Pide el medio Pereda, pelota para el Chinito. Va a girar, tiene que tocar ya. Lo hace, le entrega para Jayo. Otra vez Jayo, a la derecha, bien. Bajando por el Chorri, más a la derecha está Palacios. Tiene que... y la pelota en el medio, peligro, se va. Cuidado. ¿Qué pasó, Gerardo? Bueno, parece que quitó bien esta oportunidad de Irigaray. Así lo entendió el árbitro también. El esférico lo viene buscando ahora Recoba. Va buscando Álvaro Recoba, jugador del Inter. Nueva figura del fútbol italiano, ha estado destacando últimamente, unos golazos impresionantes. Viene Bengochea, tocó al medio junto con Marcelo Romero, otra vez Bengochea, cambia a la izquierda. Se viene plantando Uruguay, la pelota era para través Silva, ahora viene la pelota para Marcelo Romero. De larga distancia, tenaza bien el viejo Valerio. Despeja Valerio, lo busca Maestri, va buscando Maestri, no resiste el pivoteo, insiste, se va. Llega primero la defensa uruguaya. No hay falta, dice el árbitro. Sigue el fútbol. Ahí viene buscando a Méndez. Gustavo Méndez viene buscando a Daniel Romero. Ahora para Bengochea, este para Méndez. No entiende la proyección, quita pelota Perú. Jugamos ya 31 minutos. Para ser exactos, 31 minutos. El árbitro pita, ¿qué pitó, Gerardo? Posición adelantada de Carti, dudosa. Esta noche, 24 horas inmediatamente después del Perú-Uruguay. Afíliate a AFP Nueva Vida con el respaldo y servicio del Grupo Santander. All Spice, tiempo extra de protección. Head and Shoulders, cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. Insiste el conjunto uruguayo, la tiene Bengochea, le va a pegar bien el centro, Valerio se le escapa, va por ahí Fonseca, Valerio. Angustia, Dios mío, me pareció penal a mí. También. Por eso me quedé callado, sinceramente. Offside, señor. Qué angustia, sinceramente. Sí, ahora la saca de cabeza, bien. Pero no sé, me angustié mucho. Ahí está la jugada. Observe la repetición. No había salido del área Fonseca, sin ninguna duda fue penal. Sin ninguna duda fue penal. Reitero, Perú comete dos errores claros. El primero, cuando tiene la pelota, abusa del pelotazo dividido, abusa del pelotazo aéreo en los últimos metros y por momentos desde el fondo también. Y cuando no tiene la pelota, le da demasiado espacio a Recoba y también a Bengochea. Acá intentaba Perú en el ataque. Ya viene el comentario de Eduardo Malajes. Quiere irse el Chorri, no hay nada, dice el árbitro. Es un desastre, perdón, es un desastre el árbitro. Siniestro el árbitro. La pelota la va llevando Álvaro Recoba, pica Recoba, gran velocidad. Va Marengo, llega tarde, cruza, remata. Este muchacho es un tren eléctrico. ¡Qué potencia física que tiene Eduardo Malajes! ¡Qué jugador que es! Ahora, lo están respetando demasiado. Están respetando demasiado a Bengochea, a Recoba, al mismo Fonseca. Yo creo que hay que apretar las marcas y hay que salir a apurarlos un poco más. No dejarlos recibir. Exactamente, que no respiren, respiren en la nuca, porque es la única manera. Es gente que sabe jugar al fútbol, que tiene un buen nivel, por lo tanto no le puedes dar esos espacios.
El tiro de esquina pertenece al conjunto uruguayo. Bengochea. Pablo Bengochea le pega la pelota. Cuidado que acostumbra a pegarle al arco. El profesor le dice. Cuidado con Marcelo Romero, número 7. Atención entonces, marcas personales. Flavio la tiene un poquito floja la marca. Se le va escapando el jugador. Viene el centro, primer palo. La pelota queda por ahí. Dios santo. Vamos con el maestro Iván Márquez, Teledeportes, todos los domingos a las 10 por Panamericana. Nuevo papel higiénico Gala se pasa de vueltas. Presto Barba de Gillette, la desechable oficial del Mundial Francia 98. Hazte millonario con el super pozo de La Pinta, que este domingo juega 2,5 millones de soles. Intenta Perú, la tiene el Torre, la busca, se agarra, le va a pegar, enganchó, la tiene ahora el Chorri, puede abrir a la derecha, abre la cancha, busca variante, la tiene el maestrito, va a bajar, ahí está el jugador Legario, metió el centro, Jairo, a nadie, regaló la pelota. Mucho pelotazo, insisto, no solamente ganan en el juego aéreo los zagueros, sino que Robert Siboldi va bien a los cortes, va bien a los cruces, tiene estatura y gana arriba. Entonces Perú tiene que seguir buscando, ¿sí? No se debe desesperar, que rote la bola hasta que aparezca un espacio y poder penetrar en el área o rematar de media distancia, pero enviar el centro es un saludo a la bandera. Acá intenta Perú, se va Chorriano, sigue Chorriano, le quitaron a Chorriano. Lateral para el conjunto peruano, Gerardo. Bueno, la botó Aguirre Araya, antes el disparo corría de Roberto Palacios y lateral lo sirve Solano. Lo va a cobrar el maestrito, tiene la pelota entre la palma de su mano, Carti en el área, centra Chorriano, segundo palo. Intenta por ahí Flavio, piden falta de Flavio, no hay, viene el centro, peligro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ave María, cómo se fue la pelota! Que pensé que entraba Eduardo Malaje, ¿qué nos dice? Bueno, sí, parece que lo sorprendió el centro. Ahora, Miki, algo importantísimo, y esto va para todos los defensores. Cuando uno no llega al balón, para ganarlo, claro, por lo menos tienes que moverlo, tienes que dejarle el hombro, y eso fue lo que hicieron con Carti, mira. Lo desestabiliza, lo mueve, y hace que el disparo de cabeza salga desviado, ¿no? Sergio Blitas, concentrado en el partido, como lo vieron en sus pantallas. Se va Perú, la tiene Chorri. Pegado para la banda derecha. Sigue Chorri. Lo tiene que entregar, ahora sí. Solano que está saliendo a cuenta gotas. La pelota viene por el sector izquierdo. Gran cambio el maestrito. Intenta el Chilito Pereira, se mete. Cayó, ¿qué pasó, Raúl? Bueno, yo vi que le dejaban la pierna y por tanto salió los encuentros de conformidad, Miki, pero este juez aparentemente no vio la falta. Gerardo Flores. Penal clarísimo, Miki. Insiste ahora el conjunto peruano. La tiene por ahí Segarra. Quiere hacerla personal, le quitan pelota. El fútbol es colectivo. Foul, claro. Estaba muy cerca el árbitro. Cuidado. Cuidado que le va a sacar tarjeta. Voltea, maestrito, voltea. No lo busque más. Foul de Norberto Solano. Todas las noches a las 11. Ronco de noche. Línea de oro Nicolini. Un tesoro en boca de todos. Vuele donde vuele. Vuele en Aerocontinente. Nacimos para volar. Javelin Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. Vemos la reiteración. Eduardo, ¿qué nos dices? Sí, me da la impresión que lo toca. Es más, no toca en ningún momento el balón. Y el último contacto que hace su pie es con la rodilla del Chino Perea. Por lo tanto, puede haber la posibilidad del penal. Yo creo que no es una posibilidad, Eduardo, si me disculpas, es un penal clarísimo. Penal, entonces, van dos penales que se come el árbitro. Sí, está con hambre. Sí. Atención, el público reacciona. ¿Algún gesto de Oblitas, compañeros? Bueno, sí, Miki, no le gustó nadita esa última falta que lo cometieron a Chino Pérez en el área uruguaya. Salió muy molesto hacia Uruguay. Le pega aquí Regaray. La pelota va hasta el otro sector lateral para el conjunto peruano. Jugamos ya 38 minutos del primer tiempo. No hay goles. 0 para Perú, 0 para el conjunto uruguayo. Va a cobrar el lateral el maestrito Solano. Lo busca el Chorri. Ahora con más ganas viniendo a buscar pelota para armar juego. Bombazo para Percy Olivares. La para Percy. Toca para Flavio Maestri. Busca Flavio.
se defiende bien con los brazos, insiste ahora en la marca, le quita por ahí el jugador Tabaré Silva, insiste Uruguay, se va Recoba, insiste Recoba, se va metiendo, peligro, enganchó, peligro, remata. Es peligroso este muchacho, es más peligroso que una bomba de tiempo. Notable jugador, creo, Álvaro Recoba. Cómo cubre la pelota, cómo la lleva pegada al botín, cómo va cubriendo con el cuerpo, el perfil, para que no le puedan impedir el avance con la pelota. Enganchó bien hacia afuera, en favor de su perfil izquierdo, le pegó de zurda cruzado, y afortunadamente esa pelota se fue afuera. Como dijo Eduardo Malásquez, hay que apretar las marcas, no dejar recibir con tanta libertad a los tres hombres que saben en Uruguay. Los tres únicos, Recoba, Bengoechea. Se va Perú, peligro, peligro, se va Perú. Atención, intenta con todo por ahí el Chorriano Palacios. Sale de la marca, Di Regaray despeja. La vuelve a tomar Perú. Es una presión constante en la selección peruana. Se va Solano, mete la pelota en el área. Nadie atinó, la baja Siboldi. Con tranquilidad, Gerardo Flores, ¿qué vio? Bueno, una acción algo desatinada de Solano cuando elevó la pelota y la estática de los delanteros permitió que Siboldi agarrara ese balón sin ningún problema. Lo que pasa es que estaban los delanteros dándole la espalda al arco. Y mientras que giran se demoraron. Acá la pelota la viene buscando Perú. Deja el encargo para el portero Valerio. Valerio juega para Manuel Marengo. Va Marengo con la pelota. Jugamos ya 41 minutos. 41 minutos del primer tiempo. 0-0. No hay goles. Más cerca estuvo Uruguay que Perú. Pero Perú ha tenido más oportunidades. Pero ninguno ha anotado. La viene buscando Uruguay. Saca con todo por ahí el jugador Marcelo Romero. Se va Perú. La tiene el Chorriano. Bonita jugada. Peligro. La mete en el área. Peligro, peligro. Antes que todo el mundo, Siboldi. Hoy, después del partido, 24 horas, el mejor noticiero del Perú. Nueva pasta dental Aquafresh. Completa protección para toda la familia. Vamos, Perú, con el cielo de Daigo. Un auto ganador como el fútbol peruano. Daigo Motor, la nueva fuerza. RTP Noticias, te informa primero. Atención, señores, la pelota la viene buscando el conjunto uruguayo. Va a cobrar una falta, Gerardo, el portero Siboldi. Posición adelantada de Maestri, económico, clarita. Va a cobrarse entonces la posición de adelanto. Toma carrera Siboldi, espigado portero del conjunto uruguayo. Le pega con todo, va casi por la media luna, salta Olivares. Despeja Pepe Soto, capitán peruano. El despeje de engancha uruguaya. Va recuperando Perú, se va Segarra. Va Pablo, engancha uno, deja uno. No pudo con el segundo, sigue Carti, va Carti, se mete en el área. ¡Lo agarraron! Pero si no ha jalado la camiseta, Gerardo Flores. Bueno, yo no sé qué tendría que pasar Vicky para que el árbitro cobre penal. En esta última acción también hubo falta clara contra Carti. ¿Qué vio? Acá está. En la repetición vemos. Le jaló el pantalón. Así ha sido pantalón, el short, la camiseta, lo que sea. Fue falta. Y cada vez recuerdo más al doctor Salinas. Un abrazo, doctor. ¡Le pega Chorriano! ¡Alto fuera! Saque de fondo Eduardo Malanje. ¿Qué nos dice de lo que pasa en el partido? Bueno, interesante lo que hace Perú ahora mismo. Mira, sale hasta el medio sector, trata de copar a Uruguay. Lógico, que les den la iniciativa a los defensores uruguayos que con la pelota no saben nada. Apreten las marcas a los tres de creación y yo creo que ahí vamos a tener mayores posibilidades de llegar. Lógicamente, sin desconcentrarse en la última línea nuestra, ¿no? Aquí el fútbol sigue. La pelota surca los aires. La viene buscando Bengoechea. Toca para Fonseca. Intenta Fonseca, no puede, no lo deja girar. No lo deja girar Pepe Soto, la echa lateral. Eso que está haciendo en este momento Pepe Soto con Fonseca, hay que hacerlo con Recoba y con Bengoechea en la mitad de la cancha. Va a cobrarse el saque de costado. El jugador Méndez va a hacer el cobro. Va el número 4. Se frena, mete la pelota en el área. A los Nicolás Nieri, peligro. Marengo que despega. Recoba le pega, gol. Gol. Abre el marcador, 1 para Uruguay, 0 para Perú. Pero vino sobre todo el centro, deficiencia en la zona central, el rechazo corto, no hay completo.
complemento a ese rechazo corto de Marengo y Recoba, el más importante jugador de esa formación uruguaya sin ninguna duda, le pega un pierrazo de zurda, tiene buena técnica, consigue el primero de Uruguay. Es injusto, pero así es. Eduardo Malaje, ¿qué nos dice? Bueno, sí, en aras del buen fútbol yo diría pues que un tanto bien conseguido, Miki. Por ahí algunas falencias por parte de la defensiva nuestra, pero creo que aprovecharon al máximo. Y con jugadores de la categoría de Recoba, no podemos dar esa ventaja. Cuidado, cuidado. Cuidado que se puede armar la bronca. Hay una falta muy fuerte. Cuidado. Olivares se viene empujando con gente y se calmó todo. Qué bárbaro esa entrada, Gerardo. Bueno, Daniel Fonseca prácticamente fue a darle con todo a Norberto Solano. Y es increíble que este árbitro solamente le muestre tarjeta amarilla. Eso era para roja y hasta para ir a la cárcel. ¿Qué nos dice Félix Zúñiga? Miki, un codazo de Solano contra un jugador uruguayo, no, de un jugador peruano, y ahí entra con todo Fonseca. Yo creo que ahí, si lo llega a pescar de lleno, le puede haber roto una costilla. Gracias a Dios no lo pesca de lleno, pero en el fútbol se corre la intención, no la ruptura de un hueso. Ay, eso que has dicho, Miki, es claro. El reglamento del fútbol que manda la FIFA dice que no tiene que haber necesariamente contacto con el rival. Que un jugador que tiene la intención de agredir, sin buscar la pelota, de agredir al equipo contrario, tiene que irse con tarjeta roja directa, sin necesidad de una tarjeta amarilla previa a los vestuarios. Este árbitro. Bueno, se tranquilizó todo Raúl Romero. Bueno, sí, Miki, pero aquí nosotros en la ANCA Perú, salió Juan Carlos Oblita diciéndole, bueno, palabras irreproducibles a este señor árbitro, que yo no sé qué tipo de fútbol ve, seguramente está acostumbrado a la regla del soccer, Miki, que es distinto a este fútbol. El fútbol americano, claro, distinto al soccer. Bueno, lo entiendo a Oblitas. No, molestísimo también. ¿Ah? Molestísimo. Pero lógico, no le queda otra. Sí. El hombre debe estar más amargo que nunca. Y no le falta razón. Pero, ¿qué se va a hacer? Esperemos con fe. La pelota está quieta ahí. Claro que a la vez le pido calma a Oblitas. No lo justifico porque por ahí le pueden, o sea, hasta echar, cosa que no nos conviene. ¿Qué pasa ahora? Va a cobrar rápidamente. Quieren sorprender a los uruguayos. Va a Chorrillano. ¡Y el cabezazo! Hiciste Perú. Viene el centro. El cabezazo de Maestri. Siboldi, ¿cómo pudo reaccionar? Y el árbitro pita. ¿Qué pasó por ahí ahora? Bueno, chocaron Recoba y Cayo, pero afortunadamente todo se calmó. Y ha terminado el primer tiempo, amigo. El árbitro apenas vio riesgo, terminó el primer tiempo. ¿Hay entrevistas? Rápidamente con Valerio, Miki, a ver qué nos dice Valerio. Valerio, ¿tu opinión sobre estos 45 minutos? Bastante molesto, Miki, Julio César Valerio, lo comprendemos. Vamos a ver si Raúl Romero está con Juan Carlos. Más increíble el resultado, ¿no? ¿Pero crees que está influyendo en algo este resultado, Juan Carlos? No voy a hablar. Ok, hablamos después. Se va Juan Carlos Solito, Gerardo Flores tiene algo. Bueno, una pausa y retornamos, una pausa y retornamos. Volvió allí a Ezeiza, donde entrena su equipo, el Club Atlético Boca Juniors. Ayer, Diego Armando Maradona fue habilitado para volver a jugar al fútbol, por lo menos hasta que estén los resultados del ADN. Hoy por la mañana, en el Sindicato de Empleados de Comercio, entrenó con el plantel de Boca Juniors con miras al encuentro del próximo domingo frente a Newell's Old Boys de Rosario. Si está bien, Diego juega. Luego del entrenamiento, hablamos con él sobre todo lo que pasó en este tiempo. Hoy soy inmensamente feliz. Me pasa que a veces la infelicidad es cuando vos ves que te sentís impotente, que te sentís un poco aislado del mundo cuando te pasan cosas como esta que no la esperás. Pues yo me digo que a la FIFA no le gusta que recurran a la justicia. ¿Le tenés miedo a la FIFA? Digo por esto de que recurran a la justicia, que podés jugar. No le tengo miedo porque no. En definitiva no le hicimos mal a la FIFA tampoco. Esto lo que hicimos solamente es respetar
respetar alguna sospecha que tenemos nosotros, y que todo el pueblo argentino sabe que no, que cuando lo tuve que declarar, lo declaré, no le escondí nada a nadie. Diego, el domingo, con no sé, un sabor especial, con algún temor, con algo para disfrutar en especial, si no. es que jugás. No, sin temores. Sí. Sin temores vamos a hacer un control muy muy rígido, muy tenemos que hacer ahora controles con escribano, a través de un escribano. Y bueno, y después vemos si me toca el doping. Bueno, la última, ¿está para 45, para 90? Estoy para 90. En un rato nada más, seguirá hablando Diego Armando Maradona. Hay una segunda parte de esta nota, la salida del entrenamiento de su club, Boca Juniors de la Argentina. Pero veamos qué opinan el vicepresidente de Boca, Luis Conde, y el asesor letrado de la Asociación del Fútbol Argentino, Agricol de Bianchetti, al respecto de esta resolución que permite que Diego Armando Maradona vuelva a las canchas. Los clubes supuestamente no tienen el derecho de apelar. Yo interpreto que de ningún modo, por la sencilla razón de que todos los clubes afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino y la Asociación también, están obligados a cumplir con las órdenes judiciales. En la orden que se nos notificó hoy, 20:20 horas, determina que se retrotrae toda la situación al día 24 de agosto. El conjunto uruguayo, que viene ganando 1-0 en los primeros 45 minutos de este partido por las eliminatorias del Mundial. Eduardo, ¿qué se debe hacer para este segundo tiempo? Mira, es difícil, Miguel. Es difícil porque yo pienso que lo mejor que posee Perú es el toque. Y si no se intenta llegar por el medio para desequilibrar en esos sectores, vamos a caer en una constante que no nos permite claridad en ofensiva. Es decir, hemos optado por llegar con los marcadores, con los dos laterales, llámese señor Solano, llámese Olivares, y en última instancia tirar el centro, cosa que no nos favorece. Yo creo que por las situaciones de gol, ya que no se vislumbra claro el partido, tenemos que tratar de generar ahí en la media luna alguna posibilidad para Ñol. Eso también juega. Y ahora que Perú no tiene la claridad, aprovechar mejor esos espacios que nos están dando, llámese los laterales, ¿no? Importante también, por supuesto, buscar que Uruguay se amolde a nuestro juego y no nosotros amoldarnos al juego uruguayo. Miki, sí. Sale el equipo peruano, Miki, y la una variante, Jorge Soto ingresa en el equipo peruano, Miki, y cuando vemos salir al equipo peruano encabezado por Julio César Valerio. Sale Perú y en cambio entonces ingresa Jorge Soto, nos informan. ¿Por quién es la variante, si nos pueden ayudar? A ver con el técnico ahorita, profesor, ¿por quién ingresa Jorge Soto? Pablo Segarra, Miki. Gracias. Bueno, creo que entiendo, va a permitir que Soto vaya como lateral derecho y Solano suba a la mitad de la cancha. Obviamente, una variante que espero le dé resultado. Oblitas no ha dado más explicaciones, no tiene por qué darlas tampoco, está en pleno trabajo, lo entendemos, pero por lo menos llegó a decir que era el cambio por Pablo Segarra. Además, Miki, está bastante amargo porque cuando... Debe estarlo, obviamente. Nos acercamos, nos hizo un gesto como diciendo no quiero la... Le pedimos el cambio y nos dio el nombre de Pablo Segarra. Es obvio, es entendible, se justifica de alguna u otra manera el técnico peruano. Y no solamente él, ¿no? Debe estar también toda la banca peruana en relación a la parte táctica y el público hasta el momento y el hincha en relación al resultado. Francesco Lee en pantalla, un hombre que está de suplente, se dice que está lesionado. Vamos a ver. Va quedando todo listo. ¿En Uruguay hay variantes o no hay variantes? No hay variantes, Miki, en el segundo tiempo en Uruguay. Va a empezar el segundo tiempo, el juez del partido de nacionalidad norteamericana, de muy mala actuación. Y ojo, que no solamente lo decimos por jugadas que no ha cobrado a favor de Perú, sino también se comió un penal de Uruguay. O sea, por ambas partes, pero ha sido netamente exagerado en contra de Perú. Eso no se puede discutir ni dudar. Vamos a ver entonces, va a empezar el segundo periodo de juego. Los últimos 45 minutos para poder voltear el partido e ir con ganas a Chile. Viene el centro. Un bombazo a larga distancia que se pierda el saque de fondo. Panamericana ya está en Francia 98. Busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza. Es su derecho. Cervezur, tecnología de líderes. Come fútbol, sueña fútbol. Toma Coca-Cola, la bebida oficial de la selección peruana.
Nuestro plazo se sigue alargando, ahora hasta 25 años. Hipotecasa, el crédito que se adapta a ti. Banco de Crédito, siempre contigo. Del uruguayo Bengochea, Perú ha salido a presionar en el medio campo. Pensábamos que Solano iba a pasar al medio, sin embargo, por el momento, Jorge Soto está en el medio, ahí está. Me llama la atención la forma como salió Uruguay al segundo tiempo, buscando que atacar, buscando que tener la pelota. Quiere decir que el técnico Majo les ha pedido que no permitan que Perú tenga reacción en los primeros minutos y pueda emparejar el partido en este lapso del segundo tiempo. La tiene Soto Jorge, metió el bombazo, cambia de frente, la baja el Chinito Pereda, engancha Pereda, lo busca el Chorriano, la tiene el Chorri, va a tocar, levanta la pelota, va tras ella, no puede, quita Uruguay, la viene buscando ahora el medio campo uruguayo, la tiene Recoba, bombazo, contragolpe, se va Fonseca, Olivares, Fonseca, Fonseca, Olivares se frena, Fonseca, peligro, viene el centro, Pepe Soto sacó como venga el capitán peruano, intenta, uy, esa pierna en alto, Gerardo. Peligrosa de Andrés Romero, ya se cobró, ataca Perú. La pelota la viene buscando el conjunto peruano. Intenta por ahí Flavio Maestri. Roba pelota, sigue Flavio, toca para el Chorri. Devuelve y devuelve mal. La baja de cabeza rápidamente la defensa uruguaya, era Bengochea. Viene tocando ahora para el 2 Héctor Rodríguez. Despeja Rodríguez, salta por ahí Recoba, no llega. Salta también la delantera uruguaya con Fonseca. Pica Fonseca, va Pepe Soto. Se ampara en su portero Julio César Valerio. A Valerio con la pelota, le va a pegar de larga distancia, la pelota va a cancha uruguaya, viene ganando, hay mano, árbitro, pitó, pitó finalmente Raúl, ¿no? Sí, de acuerdo, amigo. Cobra Jorge Soto, rápidamente, Perú no quiere perder tiempo, va Solano, la mete en el área, Aguirre Garray antes que todo el mundo, Jorge Soto, mete el centro, mano de Maestri. Después del partido, el mejor noticiero del Perú, 24 horas, no se lo pierda. Esté siempre comunicado y seguro con Celular 2000. En todo el Perú, gana respondiendo, yo escucho Radio Panamericana con todo. A la hora de la gripe, yo sí sé. Cada 12 horas, gripa sé. El fútbol sigue. Estamos en el segundo tiempo, escasos 2 minutos y medio, 3 ya. La tiene Perú, el público aplaude, alentando al elenco nacional. Arranca Juan José Jairo Legario. Toca para Jorge Soto. Tiene Jorge. Toca para Norberto Solano, la tiene el maestrito. Sigue Solano, no sabe quién pasar. Ahora sí se despega por ahí el jugador Pereda. La para el Chinito, bien plantado Uruguay atrás. Tiene que abrir la cancha Perú, lo viene haciendo. La tiene Solano, mete el centro en primera, afuera. Saque de fondo para el conjunto uruguayo. El Ronco Gámez, todas las noches con Ronco de Noche. Los boletines de la Superintendencia de AFP lo confirman. AFP Nueva Vida, la más alta rentabilidad desde inicio de operaciones. Old Spice, tiempo extra de protección. Head and Shoulders, cambia los problemas de la casca por un cabello hermoso. Maestri, engancha Flavio, mete el centro, despeja con todo de cabeza por ahí Tabaré Silva, la pelota la tiene Chinito Pereda, Perú que presa, Félix Zúñiga. Fuerte la entrada de Tabaré Silva en contra de Pereda, mete bien el árbitro en esta oportunidad porque estaba cerca de la jugada, cobro. Un tiro libre para el conjunto peruano, un ángulo para Solano pero muy lejos, vamos a ver de todas maneras. Le toca rápidamente Perú, el juego está en movimiento, viene el centro, intenta Maestri, sale primero que todo el mundo Héctor Rodríguez, la pelota la despeja Pepe Soto, interviene ahora la defensa uruguaya, bombazo en profundidad, corre Jairo Legario, cubre la zona, va Fonseca, mano a mano, gana el uruguayo, sigue Fonseca, se llevó al juez de línea del encuentro, se le va la pelota, saque de costado para el conjunto peruano, Teledeportes este domingo a las 10 por Panamericana. Nuevo papel higiénico Gala, se pasa de vueltas. Vamos Perú, con el cielo de Daigu, un auto ganador como el fútbol peruano. Daigu Motor, la nueva fuerza. Presto Barba de Gillette, la desechable oficial del Mundial Francia 98. Entre la banca peruana. Bueno, ahí está el Coyote y Gomis, ¿no? Sí, vienen desde el camarín, seguramente con alguna indicación y para poder ingresar en cualquier momento. Recién llegan de camarín.
Marín. Han hecho el calentamiento respectivo, Miki, con Machuca. Al parecer será otra de las variantes del equipo peruano. Por lo menos son las primeras, y en caso las decreta el técnico Blitas. Va la pelota para Méndez, viene el centro. No está nadie, está Recoba. Finalmente Marengo, un poco apurado y nervioso, la echa el tiro de esquina. Corner para el conjunto uruguayo, que gana 1-0. Ahí va desde el fondo, está corriendo Pablo Bengoechea. A pegarle Pablo Bengoechea. Está el jugador Gonzalo de los Santos en el área, hombre alto. Y ahora sí va el Coyote a calentar, Miguel. Va Aguirre Garay en el tres cuartos de cancha, calienta el Coyote. Va a pagarle en el córner Pablo Bengoechea. Atención, atención que le va a pegar. Toma carrera, viene el centro. La pelota sale por ahí despejada. Va insistiendo Perú en la salida. La gana Méndez de Uruguay, despeja con todo, como sea, como venga. Solano no va a parar, despeja de cabeza, sin embargo. Va a complementar Pepe Soto. La para en el medio campo de cabeza Marcelo Romero. Pelotazo al pelotazo en el partido. Y ahora finalmente el lateral pertenece al conjunto uruguayo. Hay otro problema más en Perú. Son los balones divididos. El 95% de los balones divididos los ganan los uruguayos. Saliendo el Coyote, parece que va a ser la primera variante. Se va Bengoechea, peligro, le pega en bombazo. Saque de fondo. 24 horas, ya viene después del Perú-Uruguay. Hazte millonario con el superpozo de La Finca. Este domingo juega 2,5 millones de soles. Línea de oro Nicolini. Un tesoro en boca de todos. Más destinos, más frecuencias y la tarifa más económica. Aerocontinente. Nacimos para volar. Acá se va Perú. La tiene el chino Pereda. Insiste Pereda. Le pusieron el cuerpo, no hay nada, dice el árbitro. La pelota se pierde al lateral. Atención que el lateral pertenece al conjunto peruano. Jugamos ya 6 minutos del segundo tiempo. 1-0 Transmite Panamericana Televisión a nivel mundial. Cadena Sur, desde Canadá hasta el sur del continente, Europa y el Asia. De Pesotos pide que se desmarquen. Le viene cubriendo la salida por ahí de los Santos. Insiste el chino Pereda. Se va Pereda, lo viene marcando Romero. Le quita pelota limpiamente. El esférico es para Aguirre Garay. Un bombazo a la izquierda. Se levanta el banderín, posición de adelanto. Teledeporte los domingos a las 10 por Panamericana. Busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza. Es su derecho. Cervesur, tecnología de líderes. Nueva pasta dental Aquafresh. Completa protección para toda la familia. RPP Noticias. Te informa primero. Larga distancia. La pelota que se va al saque de fondo. Eduardo Malaje, ¿qué te parecen estos primeros minutos del segundo tiempo? Sigue Perú sin encontrar claridad para llegar a la meta de Siboldi. Hizo Soto lo que estábamos pidiendo, ¿no? Un remate en media distancia, de tal manera que obliga a los últimos defensores a salir a tomar las marcas. Por ahí, y jugándose la personal, creo yo que se pueden generar las situaciones de gol. Ojalá que se mueva un poquito más adelante tanto Flavio como Carti, para que le genere los espacios, tanto a los laterales como a los volantes que lleguen ofensivamente. Le cuesta salir un poquito a Marengo, el público se molesta, pero por lo menos tenemos la pelota, un poco dificultosa la parada de Olivares, sale sin embargo bien jugada Percy Olivares, sigue Percy, le quitan el esférico, la tiene Bengoechea, va quitando Jairo Olegario, insiste Bengoechea, cayó Bengoechea, no hay falta, sigue el fútbol, la tiene Chorri Palacios, va levantando la mirada, mete un bombazo, corre Carti, corre Carti, corre Carti. Con el mano a mano con Méndez, sale bien el portero Siboldi, le pone el cuerpo a Pechala al tiro de esquina. Notable Palacios en el servicio, se tiene que intentar. Cuando salen los zagueros centrales uruguayos a tomar las marcas, el pelotazo a las espaldas da resultados como en esta ocasión. Va a venir el tiro de esquina, ¿quién le pega? Pereda. Va el chinito Pereda, le pega el primer palo, defectuoso. Despeja por ahí Tabaré Silva. La pelota se va por la derecha. Evita por ahí el jugador Recoba que salga del esférico. Sigue el fútbol. La tiene Manel Marengo. Manel Marengo se viene apoyando en Pepe Soto. Va el capitán peruano. Pide a quien entregar. Baja a recibir encarando el chorriano. Se muestra. Bombazo en profundidad. Buen pase, buen pase. Se va Soto, buen pase. Se cayó Soto. ¿Qué le pasó, Félix? No tuvo estabilidad Jorge Soto, Miki. Cuando llegaba la pelota, ya el cuerpo no se le vencía y tuvo que tirárselo. Presiona Perú. Constantemente con la pelota del conjunto nacional. Le falta claridad y definición. Con eso estaría todo. La tiene Palacios. Bueno, es fácil decirlo, pero en la cancha es otra cosa. La tiene Pepe Soto. Sigue Soto. Arrastra para Palacios. Entrega para Jorge Soto. Mete el centro. Aguirre Garay de cabeza. Chino Pereda le puede pegar. Salió bien a la marca en el rebote Romero.
quitó pelota, vuelve Perú, pero quita el árbitro Gerardo Flores. Bueno, había una falta ahí de la gente peruana, esta vez estuvo atento el árbitro y sancionó a favor de Uruguay. Todos los días al mediodía, Gana con Ganas con Juli Pinedo. Nuestras tasas siguen bajando, ahora hasta 12%. Hipotecasa, el crédito que se adapta a ti. Banco de Crédito, siempre contigo. Come fútbol, sueña fútbol. Toma Coca-Cola, la bebida oficial de la selección peruana. Estés siempre comunicado y seguro con Celular 2000. Aquí con la pelota, Pereda, pide Maestri, pide al medio también Jayo. Un poco desconcentrado, recupera pelota rápidamente Juan José Jayo Legario. Entrega para Solano, Solano para Pereda, Pereda para Jayo. Es una muralla uruguaya, juegan 2, 4, 5 atrás, 3 adelante y 2 en la punta. Viene el centro, Maestri la baja de cabeza. Había un tropezón por ahí, Félix. Empujó el número 18, Miki Tabarés Ciro, pero el árbitro como siempre no se da cuenta. Insiste Recoba, parecía jugada peligrosa, sigue Recoba marcando, quita Perú, la tiene Palacios. Insiste Pereda, Romero, uy, quedó Romero, sigue el fútbol, le dé la ventaja, es el árbitro, quitó Palacios. Se viene enchufando el chorriano. Ahí va el peruano, la tiene el Chorri, la tiene Carti, toca para Pereda, Pereda para el Chorri, sigue Palacios, se engancha, dejó uno, sigue, le pega. Radio Panamericana está contigo. A la hora de la gripe, yo sí sé. Cada 12 horas, gripa C. Afíliate a AFP Nueva Vida, con el respaldo y servicio del Grupo Santander. Para Uruguay hay que tomar la marca y todo con calma. Va a lateral para el conjunto uruguayo, viene lateral al área peruana, despega Jorge Soto, Romero la mete de cabeza nuevamente, va Bengochea, intenta, no puede, recupera la pelota ahora Uruguay, viene el centro, Fonseca la baja de cabeza débilmente a la mano del portero Valerio, despeja Valerio, la pelota cae en cancha uruguaya, salta por ahí el jugador de Maestri, Palacios, Palacios, remata, Siboldi, Flavio cabecea, Siboldi, está Carti. ¡Gol para Perú! ¡1!
ganó a la salida de la defensa, tocó, rechazó Siboldi, Maestro insistió y finalmente Carpi. Así, colectivamente, solidariamente, así Perú se impone 2-1 a Uruguay. Eduardo Malaje. Todo perfecto, Miki. Un contraataque que toma mal parado a los defensores uruguayos. Y Perú que aprovecha al máximo. Como tiene que ser en este tipo de partidos en realidad. Partidos que te dan muy pocas ventajas, pero que tienes que aprovechar al máximo esas situaciones de gol. Insiste ahora Uruguay. La pelota para el conjunto uruguayo. Volteó Perú su manicomio al estadio. La pelota la tiene Fonseca, lo viene marcando. Recoge ahora Pepe Soto. Metió un bombazo. La pelota la tiene Aguirre Garay. Otra vez recupera Perú. La viene metiendo con todo Jairo Legario. Se cierra Rodríguez, toca para el portero Siboldi. Calienta el Puma, Miki. Calienta el Puma Carranza. Miki. Sí. Hay problemas aquí cerca del banco de Uruguay. Un aficionado al parecer fuera de sí. Gritó muy fuerte también el gol cerca de los uruguayos que están reclamando. Atención entonces. La pelota la viene buscando el conjunto uruguayo. Recupera Méndez para Uruguay. Se va Uruguay peligro. Se va Bengochea. La deja para Recoba. Atención, cuidado que le pega fuerte a Recoba, enganchó. Atención, se viene metiendo, la mete en el área. Va por ahí el jugador Bengochea, Valerio. Valerio que atenazó y ahogó todo. Teledeporte los domingos a las 10 por Panamericana. Vamos Perú con el cielo de Daigo. Un auto ganador como el fútbol peruano. Daigo Motor, la nueva fuerza. Javelin Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. All Spice. Tiempo extra de protección. Buscando Uruguay. La tenía Romero. Perdió pelota. Recuperó de los Santos. Mete un bombazo. Pica Fonseca. Va llegando primero el maestrito Solano. Sigue Solano. Hace una finta. Sigue finteando. Lo viene empujando. El árbitro dice que no hay nada, el banderín se levantó. Ya cobró, Miki, ya cobró falta de Fonseca contra Solano. No. Cobró lateral. Claro. Pero la pelota no llegó a salir, Miki, sin embargo la falta existió. Correcto. Gracias. El lateral es para Uruguay. Va a cobrarse rápidamente. Lo busca Fonseca, la mete en primera. Cuidado. Despeja por ahí Olivares. La tiene el Chorriano. Bombazo para Flavio Maestri. Difícil, pero puede llegar, llegó. La viene jugando Flavio. Sigue con la pelota dominada. Dejó foul. Sí, señor. Foul. Y tiene que haber tarjeta. Tiene que haber tarjeta, María. Hay tarjeta. Oblitas pide, me da la impresión, una expulsión. En fin. Es que tiene razón, mismo. Porque observen esta repetición. Ya Maestri superó la marca. Y vean. Eso es agresión. Eso se llama agresión. La agresión está penada con tarjeta roja directa por el reglamento del fútbol que envía la International Board. 24 horas vendrá inmediatamente después del partido Perú-Uruguay en Panamericana. Head and Shoulders. Cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. Nuevo papel higiénico Gala. Se pasa de vueltas. Presto Barba de Gillette, la desechable oficial del Mundial Francia 98. El público está enloquecido en las tribunas, algunos molestos con el árbitro porque debía expulsar al uruguayo. Obra Solano, el fútbol se empieza a desarrollar, la tiene por ahí Soto, la mete en el área. Aguirre Garay de taco, la pelota es para Romero, el uruguayo, va buscando, cayó Romero, no hay nada, dice el árbitro, se va Pereda, va con la pelota, busca a la izquierda, engancha el Chorriano, mete el centro, insiste Flavio, sale bien la defensa uruguaya, la tiene Jorge Soto, la saca para dar claridad, la viene buscando para el maestrito Solano, intenta desbordar, no puede, la tiene Solano, la busca Soto, golpea ahí finalmente en la frente del jugador Tabaré Silva, lateral para el Perú. 2-1 gana Perú, volteó el partido, electrizante. La pelota la viene buscando de los Santos. Despeja Tabaré Silva. El esférico surca los aires y llega hasta cancha peruana y se va el lateral. Panorama todos los domingos a las 8 con Roxana Caneda en Panamericana. Hazte millonario con el super pozo de La Finca, que este domingo juega 2,5 millones de soles. Línea de oro Nicolín, un tesoro en boca de todos. Vuele donde vuele, vuele en Aerocontinente, nacimos para volar. La pelota la viene buscando de los Santos, Romero, Aguirre Garay, tocó un poco corto, se tiene que amparar rápidamente el portero Siboldi, despeja con todo, la pelota va hasta el fondo, la para Solano,
Sigue Solano, toca para Soto, Soto para Solano, Solano para Soto, Soto para Solano. Así que más tiempo Perú, que gana 2-1. Bombazo de Solano. Lo busca Flavio Maestri. Intenta Flavio, quita bien ahora, sí, sí, Rodríguez. Entrega para De Los Santos. Ahí va buscando Aguirre Garay. Entrega para otra vez Rodríguez. Va la pelota para el 18, Tavares Silva. Entrega para Romero. Romero con la pelota ante la marca de Flavio. Viene otra vez para Romero. Se va a Uruguay. La viene buscando De Los Santos. Va con la pelota Gonzalo De Los Santos. Sigue con el esférico. Cambia de frente. Lo busca Méndez. Se siguen preparando cambios en Perú. Intenta Méndez. Lo marca por ahí el Chorriano Palacio. Sigue Méndez. Va con la pelota. Va el Chinito Pereira. Lateral para el conjunto uruguayo. Teledeportes los domingos a las 10 por Panamericana. Busque siempre la fecha de nacimiento de su cerveza. Es su derecho. Cervesur, tecnología de líderes. RTP Noticias, te informa primero. Nueva pasta dental Aquafresh, completa protección para toda la familia. Muy buen jugador y creo, insisto, mejoró en algunas cosas Perú, apretó mejor la marca, pero a Recoba todavía le está dejando libertad para recibir. A Recoba no hay que esperar, no hay que esperarlo a que gire y encare. Hay que apretarlo antes de que reciba, anticiparlo. Si se le anticipa, si no se le deja recibir, no va a tener ocasión de encarar como lo hizo recientemente. Hey, sí. Y Juan Carlos Solita justo en esta jugada comentaba aquí en el banco de que Manuel Marengo lo miró y lo correteó. Debió a que sea desacomodarlo antes de que saque el remate. Despeja Valerio. Jorge Soto intenta, llega primero Tavares Silva. La viene buscando Norberto Solano, el maestrito. Sigue Solano. Le pega la pelota. Abre bien la cancha, lo busca el Chinito Pereira. Miki. Sí. Marcelo Saralí va a entrar en Uruguay. La viene buscando Olivares. Deja para Pereira. Ahora para Chorriano. Va el Chorri, ya lo vio Soto. Hacia diagonal Jorge Soto. Intenta para Flavio. Sigue ahora Solano. Rota pelota Perú constantemente. La tiene el Chorri. Chorri para Percy. Percy va a enganchar, entrega para el Chorri. Toca pelota para Pepe Soto. Ahora Jairo. Miren todo lo que pasa. Cuidado con Recoba. Llega primero el viejo Valerio. Guárdense los soles. Contra Uruguay no se puede hacer eso. Acá la pelota la tiene Soto. Visite Jorge. Va la marca Aguirre Garay. Soltó pelota. Va recuperando por ahí rápidamente Diego López. La deja ahora para la derecha para Méndez. Méndez con la pelota. Quiere tocar. Sale el Chino Pereira. Lateral. Teledeportes los domingos a las 10 por Panamericana. Come fútbol, sueña fútbol, toma Coca-Cola, la bebida oficial de la selección peruana. Nuestro plazo se sigue alargando, ahora hasta 25 años. Hipotecasa, el crédito que se adapta a ti. Banco de Crédito, siempre contigo. Vamos Perú, con el cielo de Daigu, un auto ganador. Como el fútbol peruano. Daigo Motor, la nueva fuerza. Va ganando metros, hubo cambio en Uruguay, Gerardo. Ya está en camino Vetorios, Oscar Aguirre, Garay número 13. Ya está en el campo Marcelo Saladegui, número 8. El primer cambio en Uruguay. La intención es clara, cambia el sistema de 5 hombres en el fondo, saca Aguirre Garay, pone un volante en el medio y ahora Uruguay juega con 4-4-2. La pelota se va al área peruana. Insiste Percy Olivares, hay falta, dicen. Recuerden, ya viene 24 horas, el mejor noticiero del Perú después del partido Perú-Uruguay. Esté siempre comunicado y seguro con Celular 2000. En todo el Perú, gana respondiendo, yo escucho Radio Panamericana con todo. A la hora de la gripe, yo sí sé. Cada 12 horas, gripa C. El fútbol continúa, va el Chorri, muy metido en el segundo tiempo, luchando todo, la tiene De Los Santos, ahí va el Chorri presionando, Méndez, despeja, Jairo Legario de cabeza, el Chino Pereira, Olivares, Chino Pereira, va soltando ahora y cambiando de frente, va buscando a Solano, trepa Solano, se va, lo vienen trabando, sigue el fútbol, la tiene Maestri. Sigue Flavio, tocó para Jorge Soto, Soto para Maestri, Maestri va buscando a quien tocar, no puede, le quita Rodríguez. Ahora rebota, va robando pelota, Maestri se mete en el área, se va Maestri, se enredó creo, finalmente pegó en Rodríguez y la pelota se va al tiro de esquina para el conjunto peruano. Ahí va
va corriendo Palacios, le debe pegar Palacios, me imagino. Perfecto, Miki. Roberto Palacios se hará cargo del tiro de esquina a favor de Perú. 2-1 gana Perú, jugamos 25 minutos. 25 minutos del segundo tiempo. Volteó Perú, gana 2-1. Le pega el chorrillano, sale Siboldi. Se le escapa peligro, puede ser. La pelota por ahí, Soto, otra vez remata. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Ese va a ser. Ya viene 24 horas, no se muevan. Los boletines de la superintendencia de AFP lo confirman. AFP Nueva Vida, la más alta rentabilidad desde inicio de operaciones. All Spice, tiempo extra de protección. Head and Shoulders, cambia los problemas de la caspa por un cabello hermoso. Ya intentaba Saralegui, quita Pereira, vuelve Romero, se va Bengochea, peligro, le va a pegar a Magó, cambia a la izquierda, defensa abierta, Basolano, Basolano. Antes que todo el mundo, el maestrito Solano le salva la vida a Eduardo Malasquez a la valla peruana. Sí, me gusta Perú ahora, Miki. Me gusta porque trata de jugar al fútbol, pero en los momentos en que tiene que tirarse al piso, en que tiene que arriesgar, en que tiene que apretar las marcas, lo está haciendo. Y eso es importante, la actitud que está mostrando en estos momentos para defender ese 2-1. Intenta Fonseca, se tiró muy niño para tirarse así. Creo que debería haber amarilla ahí, Miki, por simular la falta. El esférico se va al lateral. Va a jugar Uruguay, 26 minutos y medio, segundo tiempo, 2-1 gana Perú. Acá la pelota la viene enganchando Rodríguez, marca el chorrillano, pita el árbitro. Dice que hay falta, se cobra Gerardo. Falta clara de Palacios contra Rodríguez. Va buscando que jugar Uruguay, Saralegui, quiere salir, falta otra vez de chorrillano. Se cobra rápidamente, entregaron a de los Santos para Saralegui. Este para Fonseca, intenta ahora, jugador Saralegui, le pega de larga distancia ahí, Flesma. Empieza a volcarse un poco Uruguay, producto del cambio, producto de la necesidad y producto que el reloj corre. Esta derrota elimina a Uruguay del Mundial de Francia 98. Perú tiene que mantener la concentración en la marca, en el afecto defensivo, pero no renunciar a la posibilidad de ampliar el marcador. Quizás el ingreso de Rivera le podría dar esa dualidad que necesita Perú, de tener marca y también tener explosión para el contragolpe. Flavio Maestri, sigue Flavio. Soto Jorge, ya lo vio atrás a Chino Pereda. Pelota para el Chinito, muy exigida. Sin embargo, intenta, no puede. Lateral para el conjunto uruguayo. Teledeporte los domingos a las 10 por Panamericana. Nuevo papel higiénico Gala. Se pasa de vueltas. Presto Barba de Gillette. La desechable oficial del Mundial Francia 98. Hazte millonario con el superpozo de La Finca, que este domingo juega 2,5 millones de soles. Sí, está Maestri, le levantan el codo. Sí, señor, le levantaron el codo a Flavio Maestri. Avaré Silva, mi. Bueno, y si cobra eso, mereció tarjeta, ¿no? Así es. ¿Por qué no hay amarilla si es que está viendo que hay un codazo? Juega Solano, Soto, Solano, Jairo Legario, Chorrillano, Solano, Soto, Jorge, Solano, sigue Perú, viene el centro, defensa abierta, Maestri, intentó para Jorge Soto, Chino Pereda, lo marca Recoba, sigue Perú con el dominio de la pelota, Olivares, Carti, insiste, toca hacia atrás, se le escapa el Chinito, Recoba, pone el cuerpo, va llevando la pelota, insiste ahora, toca pelota, bien Jairo, adivinó, buena anticipación. Intuición y anticipación. Algo importante, ya no se va Olivares, se dedica más a la marca. Intenta Solano, Romero no marca, felizmente esa pelota va tranquilamente hasta el área donde Valerio está solito. Sale Valerio quemando tiempo, lo apura un poquito Bengochea. La toma Valerio, le va a pegar, el árbitro apura, despeja con todo. Va a saltar Flavio, saltan varios, queda la pelota por ahí, Carti intenta. Jugada peligrosa, no cobra el árbitro. Visita Flavio, otra jugada peligrosa. El Ayman tiene que cobrar. Ahora sí. El juez de línea fue el que señaló la falta con el banderín. El árbitro no ve una, tiene churrasco en los dos. Aquí la pelota la va a tener el conjunto peruano que gana 2-1. Estamos jugando 30 minutos del segundo tiempo. El tiro libre es para el conjunto peruano. Le va a pegar José Soto.
tiro libre directo, no hay ningún brazo en alto, toma carrera, le pega, fuera, desviado, saque de fondo para el conjunto uruguayo, después del partido, 24 horas para todo el Perú. Línea de oro Nicolín, un tesoro en boca de todos. Más destinos, más frecuencias y la tarifa más económica. Aerocontinente, nacimos para volar. Vamos Perú con el cielo de Daewoo, un auto ganador como el fútbol peruano. Daewoo Motor, la nueva fuerza. Un cambio más en Uruguay, Gerardo. Sí, se está preparando Yosemite, un cambio número 11, delantero de New South Wales de Rosario. Y en Perú también, Miki, ya ingresa el Coyote Julio Rivera, se va Flavio Maestri en Perú. Se va Maestri. Vamos primero con Uruguay, entonces entra Lujambio y se va. Todavía no está confirmada la variante, porque recién van a agarrar la paleta. Correcto, acá la pelota en el área peruana, hay un cabezazo hacia atrás, despeja media, cuidado, peligro. La pelota queda por ahí. Bastante riesgo. La viene tomando ahora el Coyote. Uy, sí, esa pierna, Dios mío. Miki. A la altura del pecho, sí. Se va Bengochea. La viene buscando ahora Perú. Hay una falta, dice, de Palacios, el árbitro. ¿Quién se va? Pablo Bengochea, número 10 en Uruguay, y va a ingresar con el número 11, Yosemir Lujambio. Gracias, Eduardo Malasque. ¿Qué te parecen estos cambios? ¿Qué opinas? Bueno, sí, se está jugando el todo que gastó un Máscoli. No le queda otra. No le queda otra porque con este resultado, Uruguay está definitivamente fuera de carrera, mientras que Perú acrecienta las posibilidades. Ahora tiene dos lanzadores Uruguay, Saralegui el 8 y Álvaro Recoba el 20. Como puntas, el 11 Lujambio, el número 9 Daniel Fonseca. Romero. La viene buscando Recoba, Saralegui, Tabaré Silva, Lujambio, sigue Lujambio, Tabaré Silva, se la pone en profundidad, se va Lujambio, va a echar el centro, viene el centro, espera por ahí de los Santos, intenta, no puede. Con un petardo que arremeció todo el estadio. Se va Perú ahora. Arranca Chorrillano Palacios. Miren a Carti cómo va. Miren a Carti por la izquierda. Pelota para Jorge Soto. Era el pase para Carti a la izquierda, Félix. Así es, Miki. Se demoró un poco Palacios y no se dio cuenta que Carti iba por la izquierda. Ahora la pelota en profundidad. Le gana en la raya Marengo. Se va Fonseca. Sigue Fonseca. Enganchó. Lo dejó en el camino. Peligro. Sigue Fonseca. La toca en el área. Por ahí Lujambio. Con todo. Despeja la saga peruana. Era el capitán Pepe Soto, la tiene Chorrillano, roba pelota el Chorri, lo van a marcar, deja uno en el camino, sigue el Chorri, avanza el Chorri, lo marca Rodríguez, sigue el Chorri, miren por ahí el Coyote, si salía el pase, el Rodríguez distraído, de los Santos, qué partido para movido este, sí, en su segundo tiempo. Intensísimo, en el ritmo, intensísimo porque Uruguay creció también, con los cambios se ha ido más arriba, ha ganado algunos metros, Perú ha cedido posiciones, pero ha ajustado las marcas. Tiene que insistirse con la posibilidad de contragolpe con Rivera, con Carti, con Palacio. Se va Uruguay, Méndez. Lo marca Carti. Carti haciendo un trabajo táctico interesante en el segundo tiempo. Viene el centro, peligro. Va Lujambio. Mire, y la cabeza está Oblitas. Le dice de todo. Bueno. ¿Qué se va a hacer? Va a ingresar Carranza. Carti haciendo un trabajo interesante porque Mente que se iba constantemente, ahora lo corretea Carti. No luce mucho en la delantera, pero a veces Eduardo hay que sacrificarse y hacer cierto trabajo que te manda el técnico, ¿no? Sí. Es importante lo de Carti, porque mira, no solo pelea las pelotas arriba, míralo, ahí peleando una pelota, sino que tapa la salida, y esa es una de las virtudes importantes de Carti. No hay de sector defensivo que le guste que lo marquen, que lo aprieten, menos los uruguayos cuando tienen esa carencia técnica. Pérez Dan busca al capitán Pepe Soto. Se va José, metió un bombazo. Parecía que podía llegar Rivera, pero era demasiado exigido. Siboldi sacó de manos. Viene buscando a Tabaré Silva, este para Romero, Romero para Rodríguez, Rodríguez para Romero. Sigue Romero. Busca por ahí a Fonseca. Lo tratan mal, sigue el fútbol. Enganchó hacia diagonal, quita el Coyote. Entrega para Juan José Jairo Legario. Abre el esférico, corre el Chorrillano. Muy metido, le ganan los uruguayos, peligro. Se enreda, Recoba. Uy, le dieron abajo. El árbitro pita ahora y se paró rápidamente. No entiendo nada. Gerardo, ¿me ayuda? Hubo falta, Miki, es cierto, pero en la falta ya se cobró porque Palacio le dio fuerte a Recoba. Pero hizo un show, se quedó adolorido
cuando vio que recuperó la pelota se paró como un resorte. Es verdad, lo que quería era apurar el juego, sin embargo el árbitro dijo cálmate y en estos momentos va a haber cambio en Perú. Se va Pereira, entra Carranza, el público que aplaude. ¿Qué te parece, Eduardo Malas, que este cambio? Bueno, Perú tratando de conservar el último, la última línea, Messi. Yo creo que Perú es importante que no pierda el orden, que no pierda el orden en el fondo, porque de eso va a depender poder controlar el partido y buscar los contraataques, que para eso ha entrado Coyote Rivera. Atención entonces, le va a pegar Recoba. Recoba, tiene Midieste, tiene un fusil. Le va a pegar Recoba. Concentrado, vale. Dos, cuatro hombres de Uruguay en el área, pero no bien centro, alto, fuera, desviado, saque de fondo. Clara, ajustar las marcas en la mitad de la cancha. Por el centro va Cuarjayo, por la derecha va para los sectores Soto, por la izquierda el Puma Carranza y después por enlace Palacio, teniendo dos puntas, Carti como neto, hombre de punta, y Rivera con la dualidad de la que hablábamos, la marca por el sector derecho y la proyección en ataque por ese mismo sector. Atención entonces, 36 minutos del segundo tiempo, 2-1 gana Perú, volteó el partido. Increíble cómo se ha venido desarrollando el score. Aquí la tiene el Coyote Rivera, la marca Romero. Sigue el Coyote, no lo deja voltear, sigue el Coyote, lucha, pugna por pelear, cayó, foul. Gerardo, y lo pisan ahora, Gerardo. Claro, el que lo pisó fue Tabaré Silva, pero el que le cometió la falta fue Marcelo Romero. Tiro libre para Perú. Le va a pegar el maestrito Solano, que dice oblita a Raúl Romero. Bueno, está ahorita bastante concentrado, esperando, anunciándole a su pupilo que faltan 9 minutos para finalizar el encuentro, Mickey. Olivares espera la pelota. Entrega bien a la izquierda para el Puma Carranza. Este habilita rápidamente para Carti. Va Carti, engancha, lucha. Tremenda falta. Tremenda falta, tarjeta amarilla. Félix Zúñiga. Miki, muy fuerte la falta en contra de Carti. Ya lo había pasado al jugador, al número 16, Diego López. Y no le quedó otra que darle una patada bastante fuerte al atacante peruano. Y el árbitro solamente tarjeta amarilla. Tremendo punto también. Esta vez sí cabía la María, porque si bien el uruguayo pegó, cuando ya Carti había pasado, fue abajo y fue a buscar la pelota. Llegó tarde, obviamente, pero esta vez el árbitro estuvo bien. La María cabía en esta situación. El cuarto hombre, el Calvito, lo tiene loco, Oblita. Sí, sí, sí. Pero loco lo tiene. Y Oblita se amaga más que cuando era puntero. Él quiere salir a dar indicaciones. Atención, señores. Le va a pegar por ahí, la gente peruana viene centro, Siboldi, a la mano del portero uruguayo, despeja rápidamente, 37 minutos, 2 para Perú, 1 para Uruguay, transmite Panamericana Televisión, cuidado Percy Olivares, foul, sí señor, foul contra Percy Olivares, y hay tarjeta amarilla para Castro, se va. Fonseca, Gerardo Flores. Por supuesto, Miguel, era una falta para tarjeta amarilla porque entregó fuerte abajo a Percy Olivares. Y anteriormente, el delantero uruguayo ya tenía amarilla, por eso no cabía otra que la roja. Bien expulsado. Acabo de descubrir que el árbitro sí tenía tarjeta roja en su bolsillo. La verdad que debió salir mucho antes esa tarjeta para más de una acción, sobre todo la de Fonseca, la jugada inicial, la que fue con los toperoles adelante, arriba, contra Solano en el primer tiempo. Los domingos a las 8 en Panamericana, Panorama con Roxana Canedo. Javelin Fórmula 3 de Texaco. Más vida para su motor. RPP Noticias. Te informa primero. Nueva pasta dental Aquafresh. Completa protección para toda la familia. Manoseos, golpes, ¿qué pasa? Romero con Carti, Miki, está forcejeando un tanto, pero ya se vienen calmando las cosas para que siga este cotejo, Miki. Correcto. Calma, muchachos, no entremos en el juego. Vamos tranquilos a cuidar la pelota que vale oro. Creo que hay un ejemplo reciente y muy claro. No hay que caer en la provocación en la que cayó, por ejemplo, la gente de Cristal frente a Racing de Avellaneda acá en Lima. Va por ahí la pelota, intenta Carti, va Carti, sigue luchando, lo marcan de a dos, va Carti, toca la pelota el jugador uruguayo, la echa el saque de costado, lateral para el conjunto peruano, va el Puma Carranza, con la pelota el Puma Carranza en el lateral, atención entonces, cobra rápidamente, lo busca Carti, la saca atrás, peligro, Puma Carranza puede echar el centro, viene el centro como venga, casi.
casi la acaba el Coyote. Desde el centro del Puma, un balazo también le metió. La tiene Palacios. Hace una finta el Chorri. Sigue pasando el tiempo. Ya estamos en los 5 últimos minutos. 40 minutos. Gana Perú 2 por 1. Atención que gana Perú 2 por 1. 5 minutos de presión constante para cualquiera de los dos equipos. Perú para que se acabe el partido y Uruguay por lograr empatarlo. Atención entonces. Saca Solano. La busca por ahí Rivera. ¿Qué pasó, árbitro? Lateral, Miki. Gracias, se cobra rápidamente. La pelota va por el conjunto peruano. Gonzalo de los Santos metió un bombazo. Va Pepe Soto, como venga, la echa al lateral. Cobra rápidamente Uruguay. Recoba para Romero. Romero toca y toca, pero recoba mal. Recupera Tabaré Silva. Jorge Soto que quita pelota. El Coyote. Va buscando Jayo. El árbitro no cobra. Le viene buscando Rodríguez. Rodríguez viene buscando hacia atrás. Entregó para Diego López. Este para Méndez. Se complica un poco. Otra vez Diego López. Toca la pelota para Rodríguez. Buscando aquí entregar. Hace una finta ante la marca de Carti. Hay que presionar más la salida. Se le tira la pelota. Se va Carti. Se va Palacios. Peligro. Miren a Soto por atrás. Ahí está el Chorri. Piso el área. Se mete. No hay ángulo. Va a buscar nuevamente el ángulo. Sigue Chorriano. Tiene que sacar la pelota. Lo viene haciendo. Ahí la controla Perú. La tiene Jayo. Cambia el sector derecho. La viene buscando Solano. Puede echar el remate. Lo viene haciendo. Y la pelota se va al saque de fondo. Qué importante lo de Germán Carti. ¿Qué tal el estado físico que tiene el número 13 de Perú? Ha perseguido a todos los arqueros centrales uruguayos en todas las sesiones en las que quisieron salir jugando. Muy bueno lo de Carti por el esfuerzo, por la solidaridad, por el trabajo también ofensivo y por supuesto por el segundo gol que anotó. Atención señores, estamos jugando los 3 últimos minutos según nuestro cronómetro, pero el oficial es el del árbitro. Sara Legui la mete cerca al área, Lujambio que salta, Marengo que despeja, la pelota se va al lateral, lateral para el conjunto uruguayo. Atención entonces, Lujambio deja el encargo para Tabaré Silva, lo viene buscando de cabeza Sara Legui. Tabaré Silva mete la pelota en el área, la va a buscar Romero en el rebote ofensivo. La mete de cabeza, sale Valerio. Atenaza bien el portero Julio César Valerio, Gerardo. Bien Valerio en esta oportunidad, Miki, porque la pelota viene envenenada. Sin embargo, impuso su físico y agarró la pelota con toda seguridad. Despeja. Despeja la pelota, la tuvo más de 6 segundos. Bueno, más que despejar, botó la pelota fuera de la cancha, claro. Miki, porque está sentido de un pie. El árbitro dice que sigue el fútbol, Valerio, cuidado. Este árbitro es una bomba de tiempo. Acá la pelota la viene buscando Recoba, cayó, se golpeó con el Puma Carranza. Cuidado, tranquilos, aléjense, no es el pleito. Oblitas como todos parados, cara de tensión obvia. La pelota la viene buscando Uruguay, la meten en el área peruana. Pepe Soto de cabeza la echa, el tiro de esquina. Valerio sentido. Qué presión, sinceramente. Hasta Siboldi sube, Miki. Ahí se va Siboldi, se va el arquero uruguayo al área peruana. Se va el arquero uruguayo al área peruana. Viene el centro. La pelota acá despejada. Sigue Uruguay. Engancha Recoba. Quita pelota media. Perú sigue. Ahora tiene Carranza. No hay arquero. Pelota para Germán Carti. Corre, corre Palacios. Corre Palacios. No hay arquero. Se desespera el portero. El bombazo por el sector izquierdo. Pega a River en primera. Le pega. Y esta pelota. Que se va desviada en una angustia en el arco uruguayo. Me hace gestos Eduardo Malasque. Yo hubiese quebrado. Y creo que él estaba en capacidad cobrada por hacerlo. Y yo pienso que tenía que engancharlo. Ya venía jugado, venía tirado completamente Siboldi. Y con una carrera de 70 metros, imagínate cómo llega sin estabilidad de ningún tipo. Bueno, en fin, sigamos, sigamos apoyando a Perú, que esto es lo importante. Se va la pelota en profundidad. La bajando Alberto Solano. Sara Legui. Sara Legui. La tiene Romero. Sigue por ahí. Va a quitar Palacio. Sigue Romero. Se recupera. Falta un minuto. La pelota la tiene Lujambio. No ha participado bien Lujambio. Bombazo por Percy Olivares. Va Percy, engancha. Se va con todo. Quita pelota Uruguay. Ahora la pelota la recupera Uruguay. Peligro. La tiene por ahí Méndez. Quita pelota Perú. Bien Carranza. La tiene para Palacios. Mano a mano de Carti. Se va con Diego López. Sale primero el uruguayo. Y le echa el saque de costado. ¿Qué dice Oblitas? Raúl Romero. Está reclamando a Percy Olivares por irse de esa manera y a cuidar la espalda a Miki y perder la pelota. Oblitas le ha reclamado fuertemente y tiene razón. Hay momentos
tantos en los 45 minutos, tiempo cumplido. A partir de ahora jugamos descuentos. Tiro libre a favor de Perú. Hay momentos en los que no se puede salir jugando, en los que hay que buscar a un compañero y tocar rápido la pelota para no arriesgar una victoria que empieza a asomarse ya con cierta claridad en el horizonte de Perú en estas eliminatorias. Creo que sería muy justo, porque Perú es mucho más que esta discreta formación uruguaya, en lo que solamente, en la cual solamente destaca nítidamente el jugador Álvaro Recoba. Acá la pelota la viene buscando el Chorri Palacios. Mete un bombazo, la tiene Jairo Legario. Es cuestión de rotar la pelota. El tiempo está cumplido. Atención, señores, la tiene el Coyote. Va a encarar, encara, deja uno, deja dos, no puede. Recupera Gonzalo de los Santos. Mete el bombazo, la tiene Manuel Marengo. Póntela para adelante, Marengo. Ahí la viene buscando para el jugador Soto. Se va Perú, la tiene el Coyote. Sigue el Coyote, hace una mague. Sigue el Coyote, la pelota es para Palacio, peligro. Sigue el Chorri, enganchó, la va a sacar. Despeja de cabeza Méndez. La tiene Jorge Soto. Levanta la pelota, pone el cuerpo, defiende la posición del balón. Insiste Perú, ya se acaba el tiempo, ganamos 2-1. La tiene por ahí Uruguay, no pueden salir con claridad. Atención, pita, terminó. Terminó el partido. Ha terminado el partido y ganó Perú volteando el encuentro. 2-1. Adelante Raúl Romero. Bueno, Juan Carlos va rápidamente a saludar a sus compañeros y... Raúl. Adelante, adelante, Roberto Palacios. A ti le dedicas este triunfo. A mi familia que está allá. ¿Qué le quiere decir? Gracias por apoyarme en los momentos difíciles. Y al señor que está arriba, tuve mucha fe que me iba a ir bien. Miki, te escucha Roberto Palacios, Miki, te escucha. Chorri, un abrazo, chorriano, felicitaciones. Gracias, gracias. Creo que este partido no podíamos perderlo. Las ganas empezamos de nosotros de ir al Mundial está presente. Creo que este partido sacamos con corazón y nos tomamos en el cariño de... ¿Qué sientes, Torriano? ¿Qué sientes? No sé, en realidad no te puedo explicar. Vaya usted. Aparte del cansancio, alegría muy grande, que no cabe en mi corazón, en verdad. Un abrazo, Torriano, Río Perú. Siempre, Río Perú, Mickey, carajo, discúlpeme todo. Mickey, Mickey, sí, adelante. Escucha, Norberto Solán. Bien, gracias. Maestrito, buenas noches. ¿Qué tal, Mickey? Bueno, felicitaciones por haber volteado el partido. Bueno, gracias a Dios. Era una promesa que le hicimos, creo, a Juan Carlos mismo, por primera vez que nos pidió algo y gracias a Dios le pudimos responder. Correcto, el momento más difícil del partido, Maestrito. Sí, han sido un momento difícil, creo que ellos no hicieron tanto mérito como para llevarse el resultado, ¿no? Creo que con esfuerzo y con ganas y con corazón sacamos el partido adelante. Gracias, Norberto. Sí, Gerardo. Escuchando José Soto, Miki. Gracias, Gerardo. Pepe Soto, un abrazo. ¿Qué tal partido? Creo que fue el esfuerzo de todos. Creo que luchamos de principio a fin. Sabíamos que Uruguay era un gran equipo. Estábamos en desventaja, pero nosotros salimos a reducir el coraje, las ganas y creo que volteamos un marcador muy, muy lindo para Perú. ¿En quién pensaste apenas terminó el partido, Pepe? Bueno, entonces... Creo que en todo este público que alentó, nunca había visto así el Estadio Nacional, las cuatro tribunas saltar, creo que es una emoción muy grande. Y los jugadores sentimos eso, sentimos la alegría de la gente y lo volcamos a la cancha. Un abrazo, Pepe, a descansar. Gracias, Miki. Dean Cárdenas. Bien, Pepe, bien. Miki, antes con Dean Cárdenas, con el autor del segundo gol, Germán, para que converse con Miki Rospigliosi, por favor. Correcto, escucha, Miki. ¿Cómo estás, Germán Carti? Buenas noches. Felicitaciones por la gran actuación. Bueno, Miki. Sí, Germán, te felicitaba por el gran trabajo de la noche. Bueno, muchas gracias. Creo que el sacrificio fue de todos. En conjunto fue excelente el trabajo de Perú, individual también. Y eso se lo merecía la gente peruana que vino acá al estadio, ¿no? Nosotros pusimos corazón. Pusimos bastante esfuerzo para que las cosas nos salgan bien y bueno, nos vamos con un triunfo, ¿no? ¿Cómo te trató la defensa uruguaya? Bueno, yo pensé que iba a ser más recia, pero fue diferente, ¿no? Y por eso aprovechamos los espacios, nos movimos bien en el frente de ataque con Flavio, hizo un excelente trabajo Flavio y eso, bueno, es meritorio para él y para todos nosotros también, ¿no? Que nos contagiaron la alegría, el ritmo que nosotros pusimos en el segundo tiempo. Y bueno, la tranquilidad vino en el gol de Chorri. Segundo gol fue maravilloso. Pensaste, ¿no? ¿En quién pensaste? Bueno, pensé en Dios y en mi hijo que estaba un poco delicado y en mi esposa, ¿no?
Un abrazo, Germán, gracias. Gracias a ti, ¿no? Correcto. Sí, Gerardo, mientras yo estoy a la espera de órdenes en tiempos. Adelante, Gerardo. Perfecto. El doctor Nicolás Delfino, presidente de la federación. Creo que este triunfo nos acerca más a Francia, pero no hay que ser triunfalista, doctor, y hay que esperar Chile primero. No. Es un triunfo muy difícil, como será muy difícil en los dos partidos que vienen. Todavía no estamos en Francia. Hemos avanzado un poquito más y tenemos más esperanza de las que teníamos antes de jugar el partido. Ha sido un partido muy duro, pero que se ha jugado con mucho coraje, con mucho corazón, y por qué no decirlo, somos superiores a Uruguay. No tiene voz usted y no es para menos, creo que todos estamos así. Hemos gritado muchísimo alentando al equipo. ¿Qué puede pasar en Chile, doctor? Bueno, yo creo que vamos a ir a ganar también a Chile. Yo creo que el equipo está para cualquier cosa. Y ojalá, pues, la suerte nos siga acompañando, se den los triunfos que todos esperamos. Para eso se ha trabajado, yo creo, durante año y medio, y el equipo está muy bien constituido en este momento y está para cualquier cosa realmente. Felicitaciones, doctor, a disfrutar de este triunfo. Muchas gracias. Adelante, Miki. Bien, gracias. Gracias. Hacemos una pequeña pausa, tengo entendido, y regresamos.